Pues vamos a ir empezando. Estás tú un poco solo ahora, me parece, pero oye, streaming exclusivo. Y hoy toca jugar con el robot, que lo desbloqueamos al final del anterior directo. Debería ser, haber sido a mitad, pero ¿qué se le va a hacer? Se me da bastante mal. Por cierto, he visto lo del automod. Ah, el tema este de la censura. Yo en principio creo que se lo conseguí quitar. O sea, me parece que en mi canal el automod no censura ninguna palabra. En fin, vamos empezando porque no tengo ni siquiera créditos para hacer nada. Ah, bueno, voy a hablar con estas señoras. Ah, no, espera, ya hablé con estas señoras. Le puedo poner términos que quiero que banee. Sí, también me parece que tenía una cosa en plan que no banee ninguna palabra, ¿no? Por cierto, no me he acordado de saludar en plan para darme un buen punto en el que corta cuando edite esto para YouTube, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Soy imbécil, tendré que aguantarme y apañármelas para cortar cualquier parte. Vale, ahora te morías todo, ¿no? Sí. O sea, lo puedo quitar, pero por la risa. En postproducción luego lo arranco, sí. Va a dejar entonces por el poder de los memes. Vale. A ver, el robot. Una peculiaridad que ya se habrán fijado los que estén más o menos atentos. Es que en lugar de tres corazones tengo seis escudos. Y cualquier cosa que me dé un corazón me da un escudo. Lo cual es bastante putada lo primero. Porque cualquier daño que me haga es definitivo, no se puede curar. Y segundo, porque un corazón son dos de vida y un escudo solo es uno. O sea que los objetos de vida valen la mitad. Y no son rellenables. He puesto para que bloquee algunas faltas de ortografía. Ah, sí, lo que dijimos. Me parece bastante correcto. Desde luego mejor que censure eso, que censure las palabrotas. Oh. Qué triste. Vamos a irnos por este lado para presenciar cómo la rata se lleva mi munición. Y me deja una nota metiéndose conmigo por ello. Ea. ¡No! ¡Maldito! Imbécil, lo serás tú, hijo de puta. Gracias por tu amo, necio. Bueno. Qué curioso que me llame imbécil cuando le disparo, pero solo necio cuando me roba. Ajá. ¿Qué efecto tan raro ha quedado al cargármelo justo cuando disparaba? A ver. Te he hecho el camino directo. Si quisiera ir ahora por el boss, estaría bastante guay. Que por cierto, también voy a enseñar el objeto activo del robot. Que veis la botellita esta. Porque el robot tiene una cosa. Que es que además de ser inmune a la electricidad, sus balas electrifican. O sea que, bueno, vamos a esperar a ver si consigo esquivar este bicho. Sí. O sea que puedo hacer así y así. Que queréis que no, todo un área de daño pasivo bastante chachi. La mano de Super Smash. Sí, en sí es la mano de Zelda, pero supongo que Master Hand está basado en, bueno, Master Hand y Crazy Hand. Hola, esto es una referencia a Zelda, por cierto. Supongo que Master Hand y Crazy Hand están basados en los World Master, porque se ha quedado aquí este dinero. Que por cierto, ahora que lo pienso, estas tías no me sirven con el robot, o sea que voy a ver qué pasa si hablo con ellas. Un caso complicado. Tengo justo lo que necesitas, esto te ayudará. Vale. Me cago en todo, ¿en serio? Bueno, si encuentro un altar de ser basuro no está tan mal, pero esa tía, que básicamente dejaron la facultad de medicina, si hablas con ella faltándote corazones, literalmente te rompen en la nuca la botella con helada y te cura. No sé si te decían directamente que dejaron la facultad de medicina, pero es que me parece. Bueno, es que me parece que tenían una frase cuando te curan que decía como chúpate esa facultad de medicina. Tengo la solución a tus problemas. ¡Drogas! Las drogas siempre son la solución a tus problemas. Y, como llámeme del canal, el suicidio. Ya tengo que cumplir el cupo de mencionar el
el suicidio positivamente, al menos una vez por directo. Porque, ¿por qué no? Ya he llegado a este punto, que arda la cosa. Total, el que menos me gusta de los cuatro fantásticos. Vamos a ver si doy por un poco por aquí el rodeo. Ah, se lo he encargado a ellos. Con lo que mola usar las lámparas para matar gente. De hecho, no sé si hay un objeto desbloqueable. Igual esto ya lo comenté, pero eso. Hay un logro que consiste en tirarle... comando a suicidio. ¿Dónde? Hombre, podría poner ese comando. Pero eso, hay un logro en Steam que consiste en matar a X enemigos tirándole lámparas de araña encima. Lo que no sé es si hay un desbloqueable con eso. Porque la mayoría de logros tienen un desbloqueable, pero no todos. Bueno, si tan solo pudiera apagar el fuego de la chimenea de otra forma. Es una cosa guay del robot. Mira, ahí está la sala de Blobular, donde es bastante probable que no vayamos, pero nunca se sabe. ¿Qué tienes para mí, compañero? A efectos prácticos, nada. Nada que en lo que merezca la pena gastar dinero en esta altura. Madre mía, qué inútil. Me he echado recientemente un par de runs con el robot, de hecho, en... ¿de quién era el directo que...? De Juan. Que dije que me iba, lo iba a dejar un poco en segundo plano porque me iba a jugar antes de Gandalf. Fue un run con el robot para ponerme un poco... reacostumbrarme un poco para esto. Acabo de recordar que cuando camina se van las piernas, es verdad. Super kawaii el robot. Y... nunca va a coincidir que me acuerde de dejar la cinemática y que sea la gaviota Gatling. Creo que... mira ahí, qué buena imagen, con la tapita abierta a lo Bender. O sea, no sé si será el único boss del que no hemos visto la esa. Desde luego, si es el primero de... o sea, si es el único del primer piso del que no hemos puesto eso. Me cago en tu vida. Odio ese ataque. Es que hay un personaje con el que este boss básicamente te lo pasa sin que se mueva del sitio, ¿sabes? Porque como solo se mueve para perseguirte y solo hasta cierta distancia. Aquí, por ejemplo, veis que está quieto. Pues hay un personaje que si eres lo bastante rápido al principio de la pelea, puedes cargártelo tal cual está donde aparece. O sea, donde empieza la pelea. Sin que se mueva ni un poco. Y... pum. Vale, nada nuevo por el chat. Y nadie nuevo por el chat. Hostia, 50 monedas. Qué de puta madre. Y ahora mirad esta maravilla. Un escudo. Anda, y también me ha dado 5 monedas, eso es nuevo. Pero un escudo es lo que vale mi victoria perfecta. Skull, hombre, ¿qué tal? Mira tú que bien, has llegado para... sí, hoy... como bien puse en Twitter, tocaba... qué combo tan curioso, no había caído en eso. Hoy, como bien puse en Twitter, tocaba The Source of Ditto, pero dije... no me apetece The Source of Ditto, la verdad. No sé, cosas mías. Más basura... si en algún momento toca ser basuro de puta madre. A mí se me para un poco el stream, pero puede ser mi internet, ¿no? ¿Me lo podrías confirmar, Skull? Que yo la verdad es que no tengo ahora mismo para verlo, como para saber si va bien o no. Nada. Tenía que haber disparado por aquí, porque fijo que está ahí. Bueno, no voy a seguir probando, porque de todas formas no podría abrirlo. O sea, sí, pero estando comprando un fogueo y no quiero. A mí de momento me va bien, perfecto. Pues sigamos al segundo piso. Eso sí, la run esta que jugué con el robot no fui a matar al pasado, o sea que... eso no lo voy a tener tan fresco, pero bueno. Tampoco quería ir con demasiada ventaja. Vale. Fuego, fuego y fuego. Perfectísimo.
Wow. La verdad es que la sirena no es mal arma. O sea, parece un poco tonta porque el diseño... Eso. Pero... y porque dispara agua. Pero la verdad es que es potente. Sobre todo para los primeros pisos. Pero vamos, que... Si va en la quinta recámara con la sirena tampoco va a ir súper falto de daño. Ahora vuelvo, pues hasta ahora, Skull. Skull, bien. Dos personas ahí en el chat. Hasta ahora, Renzo. Madre mía, es un marido. Ay. A mí no me tiraba rayos. Eso es cosa del robot. Sus balas están electrificadas. Y a él no le afectan los rayos. Alejandra, cielo, hola. Y eso, de hecho, su objeto activo. Bueno, con este no tendría sentido probarlo porque flota. Pero su objeto activo es básicamente tirar este rastro de agua porque así va haciendo daño pasivo incluso sin acertar los disparos. O sea que es bastante guay. Y por eso decía que sí que hace un combo curioso el robot con la sirena, porque como de por sí ya deja agua. A ver, tú mueres. Vosotros vais a morir todos, pero de forma bastante pasiva. Y... Ea, porque a ti no te vi antes cuando empezó a decir y. Muy buena, sí. A ver. Toma. Ahí. Y ahora uno para ti, otro para ti. Y creo que tú con otro va a ser... Vido. Por dejarme mal. Mancher, vale. Si en algún momento... Tenemos dos armas de mierda o me quedo sin munición en la sirena y consigo un arma de mierda. A ver si consigo. Molaría muchísimo encontrar dos balines con capa en esta run. Porque así jugamos una run con el robot y otra con la bala. Es bueno, spoiler. Siempre se me escapan cosas porque hablo con tanta naturalidad de los personajes y tal en este juego. Alice también lo spoilé justo en el piso en el que nos enfrentábamos a él. Porque soy así de listo. Anda, un NPC. Vamos a ver de quién se trata. Igual es alguien que no conozco. Y es alguien que conozco. Y es alguien que me encanta. No recuerdo cómo se llama, pero mola bastante. A ver. Continuemos con la matanza. No aquí, pero continuamos con la matanza. Hola. He venido a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Robocristo. Los robots tendrán una religión. Bueno, sí, el... ¿cómo se llamara el este de Detroit? ¿Cómo era? No sé. Me da igual, sinceramente. RA9, ¿no? O algo así. Bueno, en este episodio no vamos a ir todavía por la rata. Más que nada porque ahora que caigo ni siquiera tengo todas las notas. Nada, nada, nada. Y adivina, nada. Pues ya nos toca a vos. Vale, nota exasperante. La más exasperante de las notas exasperantes. Daría cualquier cosa por ver tu gesto de derrota. Querías un objeto y en su lugar encontraste esta nota. Gracias por no dejar de apoyarme, rata sagaz. Precioso personaje la rata sagaz, sinceramente. Qué pocas ganas de meterle el cañón de una escopeta por la boca. ¿Cuántas notas llevo? Me parece que tres, ¿no? O algo así. Puñetera rata, totalmente. Es que la nota del cofre de clase S... Sí, trae y me faltan otras tres.
No recuerdo, creo que estos eran marrón y azul, ¿no? Ahora negro. Y me faltarían, supongo que uno rojo, uno verde y un mímico. Oh, la electricidad no se esparce por este agua. Tiene sentido, porque al fin y al cabo, si el robot es inmune a la electricidad, pero si llegas con un personaje que no y tiene un arma eléctrica, estaría jodido. Realmente vendí un poco difícil de amar al robot por, digamos, sobre todo malos recuerdos, por así decirlo, con él. Porque claro, al fin y al cabo, tuve que pasármelo en los tiempos en los que no se me daba tan bien, digamos, este juego. Lo que he dicho, digamos, dos veces aquí en el... Que tampoco es que ahora sea un maestro, pero oye, me defiendo bastante bien. Y el tema de no poderse curar me jodía muchísimo, pero ahora la verdad es que como tampoco recibo mucho daño. Vamos a liberar a esta mujer, que es un NPC fantasturoso. Hacía mucho tiempo que no veía a nadie aquí abajo. Vaya, muchas gracias por sacarme de este sitio tan deprimente. Cuando recupere un poco de fuerza podría ayudarte bastante. Seguro que nos vemos pronto. Ojalá. Ay, bueno, muerte al cofre azul. Cine. Y basura normal y corriente, como era de esperar. Así como encuentre un santuario de ser basuro, me voy a hinchar a escudito. Podríamos aprovechar para empezar a reparar el ascensor de este piso. Aunque el cabrón pedía escudos ya de por sí. No sé cuánto. La verdad es que no voy mal de escudo, o sea que por qué no. Dios, hijo de puta. Ya estoy de vuelta. Hola, Alejandra, cielo, no sabía que te había ido, ¿no? Dijiste que lo haría. Esto por ahora sí te lo doy. Pero vamos a ver. 12. Te estaría dando la mitad de mi vida, pero... ¿Entonces este personaje solo tiene escudos? Sí. Gracias, esto estará sólido como una roca en un periquete. Me pondré manos a la obra. Lo del hueco ya está arreglado, pero ahora necesito encargar más piezas. Puedes traerme 184 llaves. Si consigo otras llaves más, sí. Es un poco putado, la verdad, lo de reparar los ascensores, pero bueno. Ah, claro, que ahora no se mueren de un solo disparo. Dale, rascaluna. Me había olvidado que tenía el rascaluna, por cierto. Pero gracias a él ahora podemos hacer cosas como esta. Ay. Un arma sencilla, pero eficaz. Me encanta. O sea, es bastante débil. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero... A mí el tema de jugar con los rebotes así me mola bastante. Voy a hacerlo un poco esto al estilo guay. Ah. Ya. Escoputado. A mí me parece útil, sí, ¿verdad? Que realmente el tema de poder disparar desde la esquina está bastante guay. Cargo de tambor, cartucho, viga de madera. No es tan mal, pero tampoco es tan bien para lo que me pide por allá, o sea que... Además querría arreglar los ascensores. Y oye, ya que vengo sobrado de pasta, si justo consigo las llaves, no querría joderme por haberle comprado algo a ese hombre. Que eso, además no es especialmente poderosa, pero tampoco es que sea un arma débil. Nada. O sea, realmente para estos pisos puedes tirar de sobra matando gente con la rascaluna. Ah, creías que estabas a salvo. Pero era yo, Dio. Bueno, no exactamente, pero... Más o menos.
En escala de poder estamos ahí, ahí. Tampoco he visto los yoyos, o sea que no sé de... No hablo con propiedad, pero bueno. A ver. Una sala simple e inútil, como el enemigo que había en ella. Y por aquí... Bueno, nada especial. Vale. ¿Cómo se ha petado eso? No. Odio los tíos esos cuando se ponen en plan... tonto. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Un pasillo! ¿Eh? Voy a romper esta lámpara. Porque puedo. Esto está guay, ¿no? Creo que lo comenté ya una vez, que... si no has visto los yoyos, lo nuestro no puede continuar. ¡No! ¡Jo! Pues muy mal. O sea, sé que los yoyos referencias molan, pero... a ver qué tenemos en la tienda. Ah, tenemos un par de llaves. Una por lo menos podría comprar seguro. Y seguir teniendo dinero para eso. Dos ya habrá que ver. Ah. Habéis preparado el terreno de juego. Ah, bueno, eso, que creo que ya lo comenté, pero... Buenísima. Pero cada piso tiene lámparas un poco distintas. Que es algo bastante guay. Estas son lámparas de aceite. Y entonces, al romperlas, queda la mancha de este aceite. Y con cualquier cosa de fuego la puedes prender. En el segundo piso me parece que lo que son es como antorcha. Y entonces es un poco el efecto contrario. Ya de por sí tienen fuego. Y si le das con algo de... con algún arma que use aceite, gasolina o lo que sea, prende fuego. Sí, definitivamente para comprar una llave tengo. Ya lo que habrá que ver es que... ¿cómo va la cosa con la segunda? Ella. La buena matanza ciega. ¿Como el arma de la hormiga? Sí, por ejemplo. O el... bueno, es que ese se lo compraba al... doctor, como se llame, el pulpo alien ese. O sea que no sé si la tendrás, pero también hay una que... Un cráneo... de fósil. De dinosaurio. Y que básicamente su... disparo... es lanzar un chorro de petróleo. Y al darle a la R como para recargar, porque el arma no recarga como tal, da un chasquido con los dientes. Lanza una chispa y prende fuego, pues... eso serviría para las dos variantes de lámpara. Para prenderle fuego al aceite de esta y para... y... para usar la otra. El fuego de la otra para prender su gasolina. Se ha bugueado esto de forma un poco rara. No sé si es cosa del Rascal 1. Pero se había quedado... se habían quedado las baldositas. Ta-ta-tan. Mori. Vale. Estás a salvo esta vez. Sí, lo está. Carlos F05. Muchas gracias por seguirme. Por similar a la hormiga, sí. Pues la diferencia básicamente es que en el caso de la hormiga, el fuego también era un disparo, me cago en. Ah. Capullo. Anda, munición. Perfecto. A ver. Muere. Ah. Toma. Y ya que son pocas paredes aquí, vamos a ver si por un casual... no. Lancino playlist, no hay de eso. No tengo comandos todavía, tendría que ponerme algún día... a ver... un poco el tema de poner un bot en el canal. No queda más piso, ¿no? No. Pues vamos a matar a lo que tengamos aquí. Ah, tú. Señor
de follaminas. Maravilloso. Su primer ataque. Luego no sé si va a ser mejor o peor. Espera, porque he visto una pequeña señal. Lansino me ha seguido también. Pues muchísimas gracias, Lansino. Casi me como un disparo por leer. Vale. Que como la última muchas veces. Bien. Como las últimas muchas veces que me he enfrentado a este señor era en la sala con las columnas, me he acostumbrado demasiado a eso. Bastante posible que muera. Todo por querer ayudar al señor del ascensor. Uf. Bien. Dios, menos mal. Pensé que no funcionaría. No estoy como para enfrentarme a esa mierda otra vez. Señor. Y muerto, Dios. De nada, de nada. Hostia, vale. Creo que ya sé por qué el de nada. Y en ese caso, muy gracias. No sé por qué estoy cargando el arco. Vamos a comprarle una llave a este buen hombre. Y vamos a reparar un ascensor. Yo no podría con ese jefe ahora mismo. El de Sayamina es chunguísimo. Yo cuando lo metieron, porque ese fue de la Supply Drop Update, o sea, el primer DLC, tardé mucho en matarlo por primera vez. Voy a comprar las piezas. Y sí, 15 créditos de la hegemonía que no tengo. O sea que en la siguiente run desbloqueamos la mierda esta. ¡Que no decaiga! No, no decaerá. En realidad es bastante probable que muera en esta run, o sea que en ese caso sí va a caer bastante la cosa, pero... Oye. No sé si tiro directamente aquí un fogueo, venga. Y nada, continuemos con mis 22 balas de escoputa. Supongo que voy a ir un poco con el arco en el siguiente piso, porque no, no estoy como para desperdiciar balas de las armas buenas. Estoy teniendo muy mala suerte en ese sentido. Como encima por algún motivo, en un arranco en el robot me ha dado por arreglar el ascensor. Bueno, solo el personaje más chungo. Yo creo que te puedes permitir darle 6 escudos, que a efectos prácticos son tus corazones. Y 4 llaves, y casi 200 monedas. Sobre todo después de ver que casi muero contra el boss, yo creo que lo mejor era sin duda darle todos mis recursos a ese hombre. No. La verdad es que es poderoso el arco. O sea, parece que no, pero... Lo que es lento, eso sobre todo, pero... Revienta. ¡Pum! Headshot. Me espero que deje de hacer eso y... ¡Pum! También. ¡Oh, Dios! ¡Ja! Toma. Pringao. Y... Ya voy otra vez bien de munición para la escoputa de agua. Aparece Mario y dice, podría hacerlo con menos escudos. Un poco. Y también con menos dinero, porque le he dado todo el que tenía. Bueno, no, el dinero que tenía he usado la mayor parte para comprar una llave, también para dársela a él. En general ha sido, podría hacerlo con menos recursos. Como no sé, señor, ¿quiere algo más para reparar el ascensor? Le doy mi munición, a lo mejor. Seguro que si se le ocurra, se le ocurre... Si se para a pensarlo, seguro que se le ocurre una buena excusa para pedirme la munición. A ver si encuentro... esto, ¿verdad? Ahí está. Aunque voy a morir, o sea que de poco me va a servir, pero bueno. Dios. Bueno, gente, vas a... La primera muerte de la serie. O sea que bastante guay. ¿O imagináis que me mata el Blobulín? A ver qué me dice este tío de apuesta, pero es bastante probable que no lo pueda tomar. Sin recibir daño. Ah, bueno. Era mi intención, o sea que... Venga.
A ver si con suerte me dan algo bueno. No. Vale. Uf, me cago en la leche. Ya ha vuelto. Hola, Renzo. Hola, criatura famosa. Hola, Sunkiller. Se viene algo bueno, solo espera. Sí, ya me lo he imaginado por lo que me ha dicho. Mira. Oh, derrita cara. Voy a morir con una matangua ahí, en serio. La última reparación le pedirá te pedirá la tarjeta de crédito. Hostia, te imaginas. Te pide los datos de tu tarjeta de crédito en la vida real para reparar el ascensor. Dime que tiene un escudo. Oh, Dios. Ah, menos mal. Qué alivio. Bien, puedo venderle cosas a este hombre. Ahora mismo no tengo nada bueno que venderte, en realidad. No tengo nada bueno en general. Estoy muy en la mierda en esta RAM. ¿Por qué se me ocurrió arreglar el ascensor? Ah, vale. ¿Qué pasa? Lo leí rápido. Sí, hola, criatura ferrosa. Eso tiene más sentido. Ya decía yo en plan, no sea santo de qué, pero bueno. Vale. Voy a jugar un poco así, en plan, muy defensivo, aprovechando el derrite cara. Porque no quiero morir. Es una manía que tengo yo. En plan, cualquiera lo diría después de las decisiones tácticas que he tomado en esta partida, pero no quiero morirme. A pesar de todas esas cosas bonitas que digo sobre el suicidio. Si fuese EA, no me sorprendería que fuese la tarjeta real. Molaría. El reparo viene en un DLC. Que venda su cuerpo a pieza. Hombre, con el robot podría. De hecho, técnicamente, me ha pedido... Uy, me ha pedido esto para reparar en el segundo piso. O sea, en el tercer piso. Amuleto del señor del foso. Supongo que por tirar gente por el barranco. No, un mal objeto. O sea, es medio cutre, pero básicamente te anula el daño por caída. Es decir, que te puedes caer por precipicio sin que te pase nada. Por cierto, mola bastante la música con el derrite cara. Si en alguna sala al completarla no sale munición, hago todo el conciertazo antes de recargar. hombre, podría vender los puertos y uno guarda y mino. Hostia, qué oscuro se ha vuelto esto. Se suicida un poco. no. Aquí el único que puede hacer rituales satánicos soy yo, que para eso soy el que tiene la guitarra de... la guitarra eléctrica. No. Oh, Dios. No estoy como para enfrentarme a vosotros. Me dais mucho puto asco. Bueno, la verdad es que con este arma sí que estoy como para enfrentarme a vosotros. Dios, igual no a tantos, pero... Buah, me encanta el derrita cara. se están riendo de mí, ¿verdad? Sí, se ha vuelto oscuro, es que el juego lo ha dado por lo Dark Sian, sí. Sí. Claro, como estoy ahora en una catacumba. Dios. Por favor, que estoy muy acurralado yo solo aquí. Se me había olvidado que esos bichos hacían eso. Vamos a morir, gente. Lo dije antes y lo repito ahora. A no ser que me encuentre un chaleco de fogueo en ese cofre. Cofre el cual abriré a la desesperada con que sea verde. Porque necesito cosas. Vale. Bueno. No está mal. Yo necesito algo para no morir. Ganarás por el poder de la música. ¡Bien! Me parece dos puntos preciosos. Sí, ¿verdad?
Esto es un poco desesperante. ¿En qué momento se me ocurrió decir, ah, bueno, tengo otros 6, aunque le dé esos 6? Yo creo que me puedo permitir arreglar el ascensor. Permitírmelo, me lo puedo permitir, a costa de morir, es lo malo, pero oye. Todo tiene un precio. Bien, un fogueo. Que se nota que ve a Alejandro Fernández y a Fernando Camino. Sí. Fernando Carmino. Otro verde. Este tiene en principio un arma. Lo cual ahora mismo no es lo que necesito. Y esto tampoco es lo que necesito, me cago en todo. Por favor, cofre, dime que tiene un escudo. Te odio. Y está solo medio de munición, o sea que tampoco voy a... Vengo a chivarme, Folgore, que viene, que viene. Hola, Babak. Sí, ya me han medio comentado. Ah, chaleco, chaleco. Chaqueta metálica, coño, que no sé hablar. Mire usted, caballero. Este arma es basura. Este arma es basura. Y no voy a usar la botella de agua para nada más. ¿Puedo tirarla? No puedo tirar mi objeto activo. Oh. Pues voy a tirar la... al rascalunas. Y el arco. Con estas dos armas me da de sobra. El arma de cuerda. Arma de cuerda basura. Yo que quería atarle. Atarte y hacerte feliz. Oh, Dios mío. El arma de cuerda básicamente. Va haciendo. O sea. Va perdiendo fuerza conforme más dispara. Y se recarga dándole cuerda como a las cajas de música. Un momentillo, tenemos que preparar las velas. Folgore, tienes que ser mi primera vez, guiño guiño. Eso no suena mal en absoluto. Oh, Dios, es verdad que además la chaqueta esa me da un escudito de... Además de su muy, muy, muy útil uso. Pero si el arma de cuerda va perdiendo fuerza conforme a más dispara del cargador, se recarga dándole cuerda como una cajita de música. Y suena ti 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 ti. Ay. Re hostia, sí. Sí, en efecto, la sorpresa era una raíz de rango. Hola, muchas olas. Hola a todos. ¿Qué tal? Justo he tenido la suerte de conseguir alargar un poco mi vida porque poco antes de que llegase estaba a punto de morir. Oh, probablemente me haya seguido algo. Perdonad que ahora mismo no vaya a poder leer. Que este boss no es especialmente chungo, pero es que estoy muy jodido por algunas decisiones estratégicas horribles. Y me gustaría sinceramente no morir. No sé por qué tirar un fogueo si tengo la chaqueta metálica, pero bueno. Ahora en un momento miro. Que por cierto, esto no está puesto lo que debería, porque así no puedo ver los avisos de Streamlabs, genio. Ahora sí. Muchas gracias. Joder, qué de follows. Muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo porque no me está dando para seguir. Gracias, Michi45. No me está dando tiempo para verlos todos. Coqui el galletero, el chico cabrón. Ahí está Michi. Jonathan, Alejandro, Perlo. Muchas gracias a todos. Y parece que voy a conseguir tirar adelante con esta run. Lo cual me sorprende gratamente. No sé si... Creo que no voy a abrir este cofre porque armas tengo bastante. Esa no es la posición que quería ver. Vaya. La verdad es que este es un robot. No sé si tiene orificios para ninguna posición. Hombre, un puerto USB a lo mejor. Lo malo es que vienen cuando está a medio morir. No, por suerte eso ya se arregló un poco. Que no decaiga. Tanta referencia a Nate. Sí, Nate ha muerto. Vaya, hombre. Pobrecito. Folgore ya nos podrá dar VIP. Es verdad. Por fin vamos a tener VIP. Dale las gracias al Rango. Oh, hostia, ¿verdad? Eso sobre todo, ¿verdad? Muchísimas gracias a Rango. Ah. No sé por qué he dicho, ah, es un mierda. Dios, que le follows. Muchas gracias a todos. Coincido con Renzo.
Sí. Ahora ya vaya a tener privilegios. Privilegios un poco inútiles, porque la verdad es que no tengo. No uso ni modo lento, ni submodo, ni nada por el estilo. ¿Habéis visto con qué maestría me he comido ese disparo para usar el fogueo para revelar la sala secreta que yo sabía que estaba aquí? Consejo para jugar Enter the Gungeon. Hace poco empecé a jugarlo. A ver, una cosa importante: nunca gastas llaves en cofres azules o marrones. Y en los verdes solo si estás sobrado o desesperado. El juego Enter the Gungeon. Sí, estamos ahora mismo con el personaje este que lo desbloqueamos al final del directo anterior. Tendría que haberlo desbloqueado a mitad del directo anterior, pero soy imbécil. Y estamos en el último piso de la mazmorra. Ese se ha muerto por probabilidades. Joder, está saliendo Fallout todo el rato. Muchísimas gracias. El enemigo ese básicamente, no sé si habréis notado, pero tiene forma de 20, dado de rol. Y... madre mía. Y básicamente va haciendo ataques aleatorios de distintos enemigos, que al igual que él también son slimes. No invoquen nada. Pero tiene tanto una probabilidad de hacer un crítico, con el cual me parece que hace como 3 ataques a la vez, y una probabilidad de sacar pifia y morirse. Y estoy recibiendo mucho daño porque me estoy distrayendo además con, mirando a los follow. Muchas gracias, Dark Repulsor 95. ¿Para cuando era especial 100 follows? Pues visto lo visto. Hola, Krausly. ¿Te ha caído la raid? Pues sí. Y no paran de caer follow y me siento un poco mal porque no puedo agradecérselo a todo el mundo individualmente. Gracias, Dark Titano. Hostia, que consigue la otra que consigue el afiliado. Hombre. A ver, no soy especialmente bueno contando, pero creo que ya llevamos más de los 5 que me faltaban para tal. O sea que tiene pinta, sí. Y por cierto, me quedé un poco a medias con los consejos. Tampoco sé mucho más que aconsejar. Por ejemplo, no hacer esto, me acabo de morir, ¿veis? Esto es lo que se llama una manqueada muy interesante por estar mirando el chat en vez de jugar. 247 espectadores, madre mía. Mirad, la primera muerte de la serie, la tenemos ya. Esto es lo que pasa cuando eres gilipollas y dices, tengo un personaje cuya vida se basa únicamente en escudos y tengo este tío que para reparar una cosa me pide 6 escudos. ¿Qué tal si lo hago en esta run? ¿Qué tal si le doy la mitad de la vida que tengo los nervios? Un poco también. ¿Cómo desbloqueas personajes? Vale, uno de los personajes para desbloquearlo tienes que conocer a un NPC. De hecho, el que tengo ahora tienes que conocer a un NPC que aparece aleatoriamente, me parece. Cuando lleguemos al segundo piso te explico con más detalle cómo se hace. Y para desbloquear al otro tienes que haber matado al menos un pasado. Supongo que conoces más o menos el tema de los pasados. Madre mía, los follow. Supongo que conoces más o menos el tema de los pasados. Ese otro personaje aún no lo tenemos en esta serie, pero básicamente la cosa es que una vez mata un pasado, el de cualquiera de los personajes originales, bueno, o el del robot, pero no sé si es posible tener el robot antes de matar a ningún pasado. Empiezan a aparecer a veces, con muy poca probabilidad, yo llevo 3 en esta partida, balines como estos, pero que tienen capa, una capa roja, llama bastante la atención por suerte, y que no te disparan. Ea. Básicamente esos balines. Gracias, doble Jiménez. O algo así. Esos balines, básicamente, si no los matas, después de dar vueltas durante un rato. La verdad es que no tengo ni idea, nunca he llegado más del tercer piso. Ah, pues luego te explico también. Si no los matas y los dejas dar vueltas por la habitación durante un ratillo, acaban desapareciendo, como teletransportándose. Y cuando llevas ya 5, se desbloquea a un nuevo personaje. Que antes, en el primer y segundo DLC no metieron ningún personaje nuevo. Estaban los 2 desbloqueables que estaban desde el inicio y los 4 que están desde el principio. Mañana comprar la cam, no te creas. Pero en este último DLC me parece que han metido 2 personajes desbloqueables nuevos. Que aún no los conozco porque no me quería spoilear nada. Y no estoy jugando casi fuera de la serie. Juego un poco de vez en cuando, creo que desde que tengo la serie he jugado 3 runs en mi partida principal. Pero evitando todos los desbloqueables. Debería hablar de las series que hay en el canal. Bueno, ahora mismo las series que hay en el canal, además de estas, son The Source of Ditto, que en teoría es lo que me tocaba jugar hoy, pero no me apetecía mucho. Tenía bastante ganas de jugar ya con el robot.
Y el primer Ratchet y Clank, que va bastante mal de FPS y tengo que ver si lo arreglo para el siguiente. Si dieran pasta por follow, ya ves. Solo te damos sus para ver a Francisca Loli. Francisca Loli es best wife. Ya lo he dicho, ya podéis llamar a la policía. No, pero sería súper mona. Ajá. Ea. ¿Conoce una robot lluvia llamada Aegis llevando las orquídeas? No. Pero es bueno saberlo, supongo. Llega el FBI. Debería comprarme Enter the Gungeon. Hombre, yo lo recomiendo bastante, uno de mis juegos favoritos. Le tengo hechas más de 400 horas en Steam. Ratchet y Clank, no, el furro espacial y B3344. ¿Verdad? B5296 o algo así. B54296, no me acuerdo. Número de serie de Clank. Entre paréntesis. Podría sortearlo. No tengo dinero para sortear cosas, y lo sabes. Y por cierto, antes estaba explicando más cosas sobre lo de. Es que no recuerdo si me he quedado a medias con las explicaciones sobre los personajes, pero bueno. De ser ese el caso, lo siento. Se me da muy mal prestar atención a lo que yo mismo hago y digo. Qué falta de cultura es esta, vete a jugar Persona 3 ahora mismo que te estás perdiendo la orgía. Vaya. De hecho, me dijo ya alguien que podría probar a jugar la saga Persona aquí en directo. Bien, por fin voy a acordarme de dejar las cinemáticas de la Gavita Galleon, que mola bastante. La Gavita Galleon es un yo-yo, es uno de los Pillar Men. Y ¡pum! Maravilloso. Gran juego. Cabe la posibilidad de hacer directo tuyo y Handler. Hombre, habíamos pensado ya alguna cosilla que se podría directear, pero no estamos seguros, la verdad. Por ahora. Para celebrar la raid y el un Hostia. grado de mayo. Mi próxima ronda. No puedo ver ahora mismo cuánto. Ah. Hostia, muchísimas gracias, pues. Primera donación. Que de hecho acabo de poner. Me he acordado por fin, antes de este directo. Bueno, de hecho lo ha hecho un poco mi hermano porque yo estaba ocupado. Pero nos acordamos por fin de poner lo de las donaciones. Madre mía, qué de gente. A ver, ya. A ver. Un momento. Que está aquí un poco. Joder, qué de gente. Joder, gracias. Vale, perdona. A ver. Que claro, tampoco puedo leeros mucho ahora mismo, como entendréis. Este tío es mierda y más en la sala con las columnas, pero eso no significa que vaya, está mirando a otro lado mientras le disparo. Ahora sí. ¿Por dónde estaba? Mega Ultra Pollo. Exactamente. ¿Es una gaviota? Pensaba que era un cuervo. Pues no. Estos sí son cuervos, supongo. En principio parece una especie de gaviota negra. Básicamente el motivo de que sea una gaviota es el juego de palabras en inglés de que se llama Gatling Gull. Hierro fulgore oportuno. Sí, no sé por qué, pero sí. ¿Qué cojones la imagen de Donaciana me perturba? El Folgore. Parco Folgore. A ver, vamos a ver si encontramos una salita secreta. Que no estaría de más. Y luego asesinamos a estos buenos cofres. El Twitter, ¿qué pasa con el Twitter? Que no estoy siguiendo. No estoy siguiendo. No estoy pudiendo seguir muy bien esto. Tampoco sé hablar, como estaréis observando. ¿Cuántos euros tengo que darle a Folgore para que me ame? 526.912, me parece. Prueba. Alfred Hitchcock sería sub por esa bandada de cuervos. Sí. Me refería a poner lo de poner el tema del dinero. Pasado para que te sigan. Ah, el Twitter está abajo en la descripción del canal. Aquí que había Mancher o el tío que compra mierda. Tío que compra mierda. Bueno, creo que no te voy a vender mi mierda. Espera un momento. Ah, nada. Me da mucha pereza buscar por otro sitio. Eo. Saca carta y te forras de pasta. Hombre, claro, ahora mismo no se me ocurre muchas cosas que hacer con las cartas. Además de poner un mensaje y poco más.
Porque sinceramente las cosas están en plan cállate durante un minuto, es que me dan un poco de pereza. ¿O no? A ver si con suerte te aturdo. Bueno, te he matado, que me vale. Como dice Luxana Crownward, no hay mejor CC que la muerte. Al menos cuando la juegas supo. Seguidlo al pobre. Tampoco es que lo follow en Twitter afecte mucho. Patada voladora. Patada voladora, ¿por qué aquí? No sé por qué no me he caído, pero oye. Supongo que la mayor parte del centro de la masa gravitatoria de este robot está justo en el píxel que tocó el suelo. Porque tú me dirás. Por cierto, ahora que lo pienso, me pidió el otro consejo para Enter the Gungeon, pero me parece que dije lo de... dije lo de no abrir cofres azules y marrones y se quedó ahí un poco la cosa. Tampoco soy yo muy bueno para aconsejar, pero... Una cosa que te puedo decir también, si sigue ahí, que no lo sé. Aunque... También es que algo que al principio es bastante complicado hacerlo bien. Yo una cosa que suelo intentar, sobre todo con los bosses, siempre que lo vea posible, esquivar las balas caminando y rodar solo en situaciones en las que realmente lo necesite, porque si abusas de la voltereta a veces pasa que básicamente te hace una encerrona tú solo. Plan, saltas de unas balas para comerte otra. Madre mía, las skills. Sí, soy buenísimo. Voy a jugar en la LCS de Enter the Gungeon. Estuneate, por favor, me vendría bastante bien. Bueno. No hay mejor CC que la muerte. Y no me mola eso de que estés bufando la defensa del otro y tú mueres y más. No molesta, pero es que no puedo avanzar si no muera. Todo tu esfuerzo no es comparable al poder del rango. Eso es cierto. 106 seguidores, de verdad, soy ya la mayoría. Es comprensible también, suele pasar en las raids. Pero me alegro mucho de que se estén quedando tanto. Solo invisibles, sí. Esa sala, por cierto, ya en otro... Algún otro día, cuando hayamos desbloqueado al siguiente personaje, probablemente hagamos lo que se pueda hacer en esa sala. CC o no, LOL, flashbacks. Era una LOL referencia directa. ¿Veis? A eso me refería con lo de no abusar del rodar. He sido tan amable de hacer una demostración práctica de qué no hacer en este juego. De nada. A ver. Joder, y eso sí lo estuneo. Cine. Ea. Puta telaraña. No es mejor CC que la muerte, guiño, guiño. Exacto. Joder, ¿por qué estuneo a todos los normalitos, pero no a los... Tampoco son minibosses, porque hay minibosses en este juego y son bastante peores que eso. No a los bichos grandes. Ya se ha calmado un poco el chat, parece. Con lo cual voy a poder leer y esas cosas. Eso siempre mola. También mola que haya un montón de gente, pero bueno. A ver. No. Ah. Malditos cargadores, porque no pueden ser infinitos. Me parece que había un objeto. Es que no sé si hacía. Creo que no. No, no hacía los cargadores infinitos, me estoy flipando mucho. Aumentaba como en un 400% la munición máxima, pero los cargadores no. Me gusta tu personaje, que es súper kawaii. Mira los ruiditos que hace al rodar. Porque son volteretas cibernáticas. Obviamente ha fallado a propósito. El invencible folgore es imposible que falle de forma natural. Exacto. Tú entiendes el lore, Luisca, así me gusta. Podría explicar un poco de qué va el juego para los nuevos. Es verdad. A ver, resumen, así en resumidas cuentas. Esto es la mazmorra, Enter the Gungeon. Ahí está el gran secreto del título, os lo acabo de descubrir. Luke BF, bueno, Luke BF, muchas gracias por seguirme. La cosa es que en este sitio se dice que hay un arma que puede matar al pasado. Bueno, en principio ese arma ya estaba aquí mucho antes de que se convirtiese en la mazmorra. Eso ya es más lore que a lo mejor os cuento en otro momento. Y el caso es que no recuerdo si había una especie de rollo de que una vez entras no puedes salir, a no ser que mates a tu pasado.
Pero el caso es que aquí básicamente viene gente que lo ha perdido todo y, digamos, tiene una vida súper chunga o cosas por el estilo. Y prefieren jugárselo todo a la posibilidad de enmendar su gran error del pasado y tener una segunda oportunidad. Y eso es básicamente de lo que hablaba antes de matar al pasado. Que es literalmente de lo que va un poco este juego. Qué bien, dos de estos de munición diferentes y yo solo tengo un arma. Pues uso primero este que me recarga la mitad y ahora recargo toda. Ea. Yo solo he jugado TG una vez con un amigo, no logramos avanzar una mierda. Es que en el multijugador, que supongo que jugaste en multijugador, hay una cosa que, digamos, para no estar muy OP por el hecho de ser dos. Lo sabía. Justo iba a decirlo. Pues para no estar muy OP por el hecho de ser dos, hacéis la mitad de daño. Debería matarte, pero mantengo la calma, así que por las risas te he robado el arma. Buena suerte, Memo, rata sagaz. Eso es obra de un boss al que tengo muchas ganas de asesinar. Oh, tú. Me encanta este NPC, es súper divertida las interacciones con. Me suena que ella. Creo que canónicamente es una chica. El juego consiste en lanzar aros también. De hecho, hay un arma que lanza aros. Exacto, el arma es King Crimson. Pero la nota. Sí, en la run de antes me salió en un cofre de clase S, o sea que no lo digo. ¿Y ahora qué procede? Ahora procede a matar a esta mujer, la Gorgon Arma, y seguir avanzando. No. Creo que es la segunda vez que compruebo si soy inmune al veneno, por aquello de que soy un robot, pero por algún motivo el veneno puede correr igualmente por tus venas o por tu circuito. Este, por cierto, es un ataque en el que es imprescindible hacer lo que decía de esquivarlo caminando, porque en ese ataque, si te pones a rodar, estás muertísimo. O muertísima. O muertísime. En fin. A ver. Al menos, curiosamente, esta almohada mejora. Con lo cual, no voy tan mal. No voy tan mal. A ver. Por lógica, Pokémon si resiste el veneno, a no ser que esta sea de la familia de. ¿Cómo se llamaba? No sé, la salamandra esta de veneno de la séptima generación, cuyo nombre no recuerdo. Escopeta de vacío, esto está bastante bien. El juego consiste en dar 10 a juegos de mierda. Busca referencia, si no me equivoco. Por cierto, ¿has visto el tráiler de nuevo Sonic? Por desgracia. El CGI es horrible, o sea, ya una cosa, además de que. Me ha dicho que sea veneno y no ácido, cierto. Pero no puede matarte, acero inmune a veneno. ¿O me equivoco? Sí, acero inmune a veneno, pero en ese caso no. Salazzle, eso, muchas gracias, Danny Sanz. Pero sí, o sea, más que el diseño de Sonic en esa película es muy feo. Pero el CGI es horrible, o sea, se ve muy. No sé, 2009, algo así. Vaya, gracias por rescatarme. Me vuelvo a la brecha. Volveremos a vernos, estoy seguro. Seguro. Que no sé hasta qué punto puede ser un error de otra opción. Es que me suena que en la Wikibi que era una chica, pero a lo mejor me confundo. No sé si romper este cofre directamente. Que no me sobran las llaves tampoco. Cuando acabe al rey de Quetzal. Bueno, si quieres. Ya que esta raid ha sido en gran parte gracias a ti. ¿Salamas? No, Salamas es un dragón. Bueno, el comentario es ya de hace un ratillo, obviamente, pero eso. Deja de asumir su género. ¿Este juego qué es? Es un roguelike con toquecitos de Bullet Hell por ahí. Básicamente consiste en rodar y disparar. Como todo en lo que se envuelve Devolver Digital, que es la publicadora de este juego, hay que pegar muchos tiros. De hecho, el juego tiene un montón de juegos de palabras con armas, ya dejando de lado que el propio título de juego tiene lo de Gungeon, porque es la mazmorra de la arma. Menudo disparo más estúpido me acabo de comer por estar mirando los comentarios. Es que como tengo ahí también la pantallita del OBS, pues estaba jugando un poco mientras miraba ahí, pero eso es bastante mala idea. En fin, es lo que tiene ese imbécil. En fin, y eso, hay un montón de juegos de palabras con armas, las propias armas tienen juegos de palabras en su nombre, algunas. Bueno, de hecho ya habéis visto, el boss de antes se llamaba
Gorgon Armor, no recuerdo cómo se llamaba en inglés. Es que en español pierden muchísimo la gran mayoría de juegos de palabras. Por ejemplo, Gaviota Gatling ni siquiera es un juego de palabras, pero Gatling Gal me mola bastante. Fijaos en este género, lo decía por NPC. Sí, lo suponía. Hola, Manu2436. ¿Qué tal? Bienvenido. Oh. Muere, muere, muere y muere. O sea, como el Binding of Isaac, pero con disparo. Sí, y en general, mejor. Está feo decirlo. O sea, realmente antes me gustaban mucho los dos un poco por igual. Pero desde el segundo DLC de Enter the Gungeon, que por cierto, todos los DLCs de Enter the Gungeon son gratuitos. Desde el segundo DLC me gusta muchísimo más Enter the Gungeon. Porque ahí añadieron la sinergia y bastante más cosas relacionadas con la rata que te roba objetos porque es un pedazo de hijo de puta. O hija de puta. Por cierto, vamos a conocer a la rata. No voy a dejar que me robe de verdad, obviamente, la escopeta. Pero... que me alejo. Está queriendo dejarme... ¡Ajá! Ven aquí, hijo puta. Esa era la rata saca, la de la nota que me encontré antes en un cofre. No, por fin, el rey de Christian XCD13. Un tío. Sí, ya sé, el amigo este tuyo, venga. Es majo, indie. Momento. Vaya hombre, quería ver si con suerte podía hacerlo explotar entre ellos. Fue irrelevante. Es verdad, pero no deberías decirlo. No sé qué era, pero si lo he dicho, debía decirlo. Todas mis palabras están perfectamente medidas al milímetro. Esas palabrotas, que está en un canal cristiano. ¿O no? Bueno, pero da igual, porque lo bueno de Dios es que literalmente todo el mundo que cree en uno, cree en un distinto. Lo de Isaac... Ah, es verdad. Por eso recomienda el suicidio, ¿no? Sí. Porque quiero que vayáis todos al infierno. Realmente me hace gracia el tema este de que el suicidio sea pecado y tal. Imagino que era básicamente para que la gente no se matase con la esperanza de ir al cielo. ¡Ala! ¿Ala de qué animal? Porque el ala de sorpresa lleva H. Bueno, podría ser el ala de un avión. O el ala oeste del hospital. Qué de variantes para una sola palabra. Ya decía Leonardo Dantes que nuestro idioma es muy rico, muy extenso nuestro vocabulario. En fin, quien entienda la referencia la entendió. Y quien no, que busque Leonardo Dantes tiene nombres mil en YouTube y se haga ese favor. Suicidio e infierno no me cuadran. No pueden mandarme al infierno, ya estoy en él. Sí. Existir es el infierno. Bien, me quedé pillado con la pared. ¿Ves, Skull? Como en realidad no soy bueno. Es solo que tengo práctica, pero soy un puto imbécil. No, no, no. Uf. Vale. Odio esas torretas. Ojalá tuviese un lanzagranada o algo, porque con bombas te las puedes cargar. Bueno. Ahí he de reconocer a la torreta que me ha hecho el trabajo sucio. Ya. Oh, Dios, aún queda otro. Toma, almohada puta. Ea. Tiene nombre en mí. Es una gran canción, ¿verdad? Bueno, menos mal que no me puse tilde. El momento de tiene nombre en mí de ayer me mató. Fue bastante bueno. Iglesia, si seguía esta regla, al morir iréis al cielo y viviréis de puta madre. La gente suicidia. Iglesia, Pikachu sorprendido. Ah, esto creo que lo desbloqueé, pero no tengo ni zorra de qué hace. Y la bolsa de botín, qué bueno. Ahí está. Oh. Creo que me lo voy a quedar. Y esto supongo que no, por aquello de que me quedo sin dinero. Igual me lo tendría que haber comprado solo para ver lo que hace, porque no conozco ese objeto y este sí, pero precisamente porque lo conozco lo quería. Ah. He estado a punto de comerme un disparo de un francotirador de estos por primera vez en, no sé, 100 horas de juego.
Ahí. Que por cierto, me sorprendió. A ver. Es verdad que antes de comprarme el juego en Steam. ¿Cómo se bloqueaba el robotillo? Hostia, es verdad, no llega a contar. A ver. O hago como realmente que fuese en el segundo piso es menos relevante, os lo voy contando aquí. Aquí está el señor este que repara ascensores. Este es el NPC que dije que teníais que conocer, que aparece aleatoriamente. Este no se desbloquea como los otros NPC. Y básicamente te dice que puedes reparar los ascensores, porque en principio funcionan bien, pero la cosa es que se supone que los ascensores tienen función de atajo. En plan, puede empezar una run directamente en el tercer piso. Y una vez arregla el ascensor del segundo piso, si vuelves a bajar al hueco este, hay una tele, que es un objeto activo, cuya función es lanzarla hacia adelante, la misma distancia que una voltereta. ¿Por qué? Porque si da una voltereta, se cae al suelo. Y tienes que llevar esa tele rota hasta el quinto piso, a la tienda, y dárselo a la herrera, para que lo repare, y resulta que esa tele era el robot, y por eso mi cabeza es una tele. Y ese fue el origen de la Navidad. Ea. ¿Eso es todo? ¿Reúnete conmigo en la brecha? Vale. Iré a picar, espero que siga en stream cuando vuelva. Es bastante probable. Pues a mí sale el Enter the Gungeon en Instant Gaming. A mí sí me sale el Enter the Gungeon en Instant Gaming. Pues sí, me suena que estaba. Lo que no sé es por cuánto está, pero bueno. Yo me suena que me lo compré en oferta. Ah, por cierto, lo que iba a contar antes de leer lo del robot. No paro de distraerme. Quita. En resumen. Ah, sí. He dicho en resumen para darme tiempo a acordarme de qué era. Pero no funcionó. Que yo el juego este lo tuve un tiempo antes porque quería ahorrar para comprármelo, pero tenía mucho hype. O sea que en lo que ahorraba lo tuve pirata. Que es como, mira. Por una parte, es un poco feo tenerlo pirata, pero por otra, la partida que vaya a tenerlo pirata la perderé. O sea que una cosa por la otra, ¿sabes? Tampoco es como que diga que me esté aprovechando mucho. Y es verdad que el registro de mi partida no es algo muy fiel, porque jugué ya unas cuantas horas antes de comprármelo. Pero me sorprendió, ves que he muerto menos de 100 veces. ¿Qué tal, Fulgore? Hola, le Random Hackman. 11.44. En Instant Gaming, supongo. Pues la verdad es que está bastante bien de precio para el puto juegazo que es. Recordando una vez más que los DLC son todos gratuitos. Tiene link de afiliado. ¿Te refieres al...? Entonces, su pasado en una radio molaría muchísimo, pero no. Qué impatata. Su pasado en principio lo veremos, porque esta vez no voy a regalarle 6 escudos a un señor. Y además tenemos un objeto activo que está rotísimo. No voy a comprar esto por ahora, porque vaya a ser que me dé una moneda de oro y me pueda comprar la cosa esa rara. O sea, mira esto. Ahora en cuanto... ¡Oh! ¡Ah! Absorbo tus balas, puta. Si veis que ahora tengo más munición. Básicamente, durante unos segundos absorbo las balas enemigas y las convierto en munición mía. Creo que este arma no va a ser lo mejor para este boss, porque se mueve muchísimo y el arma va a muy corta distancia. Este arma tampoco va a ser lo mejor porque no es precisamente muy fuerte, pero oye. Mola matar a una bala de cañón gigante fantasma con una almohada. Vale, a ver. ¡Hijo puta! ¡Para! Puto RNG. ¿Quieres dejar de empezar el ataque en mi espalda? Me cago en la leche. O sea, ¿qué clase de RNG es este? Me está timando. Este ataque yo creo que es demasiado sencillo como para gastar. Dijo él antes de casi comerse un disparo. Que es demasiado sencillo como para gastar eso. Además este me gusta porque da más balas, venga. Recárgame la munición gratis. No, tío, otra vez no. Ah. Por favor, no vuelvas a empezar con lo de hacerme el ataque en la cara. Te odio. Creí que éramos amigos, Balarrog. ¿Dónde hay? Mira. Vete a la mierda. si queréis juego podéis comprarlo con su link. Imagino que es tu link, pero bueno, como compartimos Instant Gaming, la verdad es que es exactamente lo mismo.
Y me lo pillé por 7 pavos. Sí, fue una buena oferta, la verdad. Me comentéis por te dije que pusiese el link de Instant Gaming. Sí, y es muy probable que no lo hiciera. Qué cosas. Dar este del amor. Hostia, es verdad, el. Había un arma que tuve en otra run. Oh, esto es genial. Mira. Además no gasta dos balas. Con alguna arma está rotísimo eso. Sí, la hago spam. Eso. No, es el tuyo. Ah, es el mío. Pues no recordaba que yo tuviese uno. Ya que estoy abriendo los cofres porque mira, me. Tengo un montón de llaves. Y te voy a comprar este escudito, buen señor, porque no quiero volver a morir. Que el robot es bastante chungo. Ah, no lo había visto. Pues sí, había un arma que es una tetera que disparaba corazones de cristal. Y el último del corazón era rosa y daba charm a los enemigos. Super kawaii. Toma. No recuerdo. Bien. O sea, porque. Mira, llevo las tres recámaras maestras, los bosses no me están tocando, pero creo que todos los enemigos que me han golpeado en esta run eran de los más sencillos de esquivar. O sea, ¿sabéis en qué consiste el enemigo que me acaba de golpear? En que si te pones en paralelo a uno de esos cuatro lados, se mueve en línea recta hacia donde está hasta chocar con una pared. Pues ese bicho me acaba de golpear. Toma, capullo. Ella. Vale, me parece que no hay nada más que me haya perdido. Ah, bueno, sí, de Random Hammer pidiéndose pues adiós. Hace ya bastante rato que te ha ido, pero adiós. Lo siento. Que creo que me pillaste. No, creo que no fue contra el boss. Creo que simplemente me pillaste despistado porque era mi estado natural. Me encanta lo de deslizarse en las mesas. Es de lo mejor que me tiro en esa actualización. Y eso que es mi actualización favorita. Alejandra, cielo, hola otra vez. Pues todo hace spam, hagámosle algo bueno, unido a Twitter. Ese hilo de Twitter es genial. Lo conozco y lo recomiendo. Que bueno, una vez se suba a YouTube el directo no se va a ver porque no está el chat, pero da igual. Que lo disfrute quien pueda mientras pueda. ¡Muere! La verdad es que es bastante potente este arma, más de lo que recordaba. A ver, a lo mejor es que siempre me ha salido con cierto otro personaje y entonces no lo usaba porque tenía un arma objetivamente mejor. Momento spam, sí. Me voy a volver a dar basura. Oh, esta vez me ha dado un escudo. O un fogueo, no lo sé, pero gracias por no darme basura. Es que la otra vez me dio literalmente una bolsa de basura. Ni siquiera una bolsa de basura, bolsa de basura. Era una bolsa de comida rápida llena de basura. A ver. Creo que voy a quererte matar por aquello de que bufa a los enemigos y eso no me mola. Y una vez acabe contigo, esto me lo puedo cargar perfectamente con la mano. Técnicamente lo estoy matando con mi mano desnuda. Soy como Saitama, pero en sexy. Iba a decir con pelo, pero la verdad es que el robot no tiene pelo. Saludos y corazones por parte de Alejandra. Lo cual no es de extrañar, viniendo de ella. Con un arma que rebote o algo así, el tema de la bala hacia atrás mola un huevo. Muere. Potente la máquina. Como, sinceramente, en un juego con armas tales como un cañón de agujero negro, uno no pensaría que un revólver normal y corriente de la vida real sería un arma poderosa, pero. A ver, no es la hostia, pero. Aguanta lo suyo. Toma. Y ahora es cuando viene el apocalipsis zombie. Toma, toma, toma. Y toma. Y solo por ser el canal de Folgore os daré una exclusiva de paso de la tercera fase. ¡Anda! Mola. Pues luego comenta qué tal está el resto del bicho. Ay.
Tú mueres. Y tú mueres más todavía. Vale, parece que son dos disparos para los balines. Está aquí, bastante potente. Un momento, que he leído algunos comentarios nuevos. Dayo se alegra por tu reciente posición de afiliado. Anda, mola. Técnicamente no soy afiliado, tendría que pedirlo, pero en principio ya cumplo los requisitos, o sea que... Mira. Así la llave del llavín. Confeti. ¿Tiene corazón? ¿El robot dice? Pues de hecho, ¿no? Si hay otra cosa, no recuerdo lo que dije relacionado con corazones, o sea que... Supongo que lo de que Kingdom Hearts es lo... Balas de plata. Es que no llevo nada de maldición en esta run, o sea que... Las balas de plata básicamente hacen daño extra a los enemigos encasquillados. ¿Qué son los enemigos en plan tochos que te salen cuando tienes maldición? De hecho, hay una cosa, una vez has matado al menos un pasado, si mal no recuerdo, que básicamente sirve para ponerte la maldición a casi el máximo y que aparecen en el principio de la run. O sea, en la misma sala donde empieza aparece para el altar para hacer eso. Y las balas de plata molan un huevo en una run en la que te lo activas. La cosa es que ese es un modo para putos enfermos, dicho sea. Yo ya jugué una run con eso en esta serie y la gané, y aún así no he sobrevivido a hacer el imbécil con el robot. El enemigo más poderoso de este juego es yo mismo. A ver... Muere. Este tío se acaba de congelar solo disparándole a la bomba de hielo. Porque me parece que eso es lo que ha hecho. ¿O no? ¿Cuán difícil fue eludir ese ataque, esa ofensiva? ¿Era normal? Sí. Y... nada. Y por ahí... Ah, bueno, es otro cofre, ¿no? Sí. Y nada. Esto también es normal, sí. He desperdiciado una bala de un arma decente con el cofre, pero bueno. Alejandro, ¿puedes volver a pasar enlace de Twitter? Venga. Hola, Gisda. Supongo que... llevará aquí desde la raid, pero entenderás que no pude leer a todo el mundo. Por ahora no te voy a vender nada. Cuando acabemos el piso ya veremos. ¡Anda! ¡Qué bien! Ah, no. Ni siquiera un escudo. Ni siquiera. Bueno, pues tenemos la piedra de Wuon Rosa. Algo es algo. Esto va a parar balas. Es súper útil, como podréis observar. Ay. Muere. De hecho, no sé por qué no estoy usando la magma. Bueno, además de porque me estoy quedando sin balas. Ah. Ahora que caigo voy a tener poca munición para dos. Poca munición de todo. Hola, Guaitor. Ah, acabo de pillar el sentido de tu nombre. Anda. Bueno, te ha costado, pero finalmente te has dado cuenta. Gente que no vea el chat se lo está diciendo a Aitor, que es Sonic Errotia. Que es, mira tú por dónde, Aitor del revés. De hecho... Gracias. Este objeto es brutal contra esta gente. Como ya se acabó el problema este que decía de la munición. Sí hay problema de que soy imbécil y teniendo tres fogueos me he comido ese disparo, pero la munición perfecta. Sí, sí, es potente la del... ¿Cómo era esto? ¿El cañón del otro se llamaba? ¡Oh, no! ¿Es cosa mía o se ha bugueado un poco el sonido al cambiar de fase? Muere... Muere... Y muere. ¡Ea! ¿Se pueden ver streamings de Twitch en la tele? ¿En la PS4? Sí.
A ver. Supongo que vamos a abrir el cofre azul, ya que es basura, pero es que tengo 5 llaves, o sea, me sobran. Revélame tus secretos, sobran cofre azul. Este arma es una basura bastante intensa. Si lo tengo en Smart TV también. Sí. Me quedé en la PS2. Ya, me constaba. Anda. Cofre verde. Con cerradura, pero bueno. Me encanta este arma. Motor alienígena. O sea, mira esta mierda. O sea, esto es estando quieto, ¿eh? Caminando de... Caminando hacia atrás es más bestia todavía. Caminando hacia adelante se nota poco la diferencia. Me comí unos Torayakis de puta madre. Ah, comparte, tío. O sea, hay un objeto que son las botas de hierro. Referencia a Zelda. Que básicamente son para eliminar el retroceso de la arma. Y el motor alienígena con ese objeto es la leche. Highway to the danger zone. No sé si es solo una referencia a Danger Zone o ya de paso una referencia a las referencias de Danger Zone en Archer. ¿Ha jugado Spelunky? No, la verdad es que me gustaría. ¿No hay límite para la cantidad de armas? No. Si fuese humanamente posible acumular todas las armas del juego, podrías llevarlas encima. ¡Pum! Ay, por hacer el tonto. Voy a dejar usar el motor alienígena, que es muy divertido. Pero para la mayoría de enemigos es muy estúpido usarlo. O sea, te acabas comiendo un montón de golpes. ¡Oh, no! Sí, lo dije y aún así lo estoy usando. Voy a voltear esta mesa para cargarme tus balitas. Y... totalmente innecesario, pero no sé, me apetecía pegarte un cohetazo. Ah, vale. Ay, martillo y esqueleto, mi combo favorito. Ea. El motor alienígena dice la zona de peligro. Ah, es verdad. En Light Danger Zone. Sí, en la... lo de la canción... sabía que era una referencia a la canción. Que no me acordaba de que la descripción decía lo de la zona de peligro, como hace mucho que no leo la de los objetos que ya conozco. Pero eso, es que en Archer, una serie bastante guay, hace muchas veces el protagonista la referencia a Danger Zone. Genio. Bueno. Eso es un poco trampa. Eres como Terminator, pero en plan cabrón. Bueno, por eso preguntaba que si era una referencia a la canción o una doble referencia por las referencias de Archer. Cristian Villa, muchas gracias por seguirme. ¿Cuántos seguidores llevaremos ya? Es que cuando la raíz se ha vuelto muy loco el tema de las seguiciones. Ah, bueno. Casi me golpean los putos Tolai, que literalmente... me ha golpeado uno de los putos Tolai que literalmente tiene un retraso mental. Bueno, no es literal, pero... tiene una deficiencia cerebral pronunciada. Nada aclarado, sí. O sea, básicamente, habéis fijado en que son balas con la cabeza partida, pues... joder... básicamente... mira, que os jodan. Básicamente, la cosa es que... son balas que fueron disparadas y estrelladas contra la pared. Y por el impacto en la cabeza se han quedado tontas. Pues ese bicho me ha hecho daño. 108 follows, hostia, no jodas. Esos son muchos follows. Esos son 2 afiliados. Eso es más del doble de lo que llevo por mí mismo en meses de Twitcheo. Pero no sorprendete y sinceramente me alegra. A ver.
Además. Ah, ah, ah. Si alguien sabe cómo no me he golpeado, que me lo diga. Que además está guay que mucha gente le ha dado a seguirme ya después de un ratillo, porque al fin y al cabo con la raid siempre hay personas que siguen un poco por educación y tal. Y bueno, supongo que también por ayudar, ¿sabes? A lo... a lo, oye, un seguidor nuevo para los stats siempre viene bien. Pero eso, que al fin y al cabo hay mucha gente que sigue en las raids y luego tampoco te ve porque siguieron por inercia. Sí, por cierto, ¿habéis visto cómo usaba el motor alienígena? En una sala en la que usaba el motor alienígena es morir. ¿Por qué estoy cometiendo tantas estupideces en el directo de hoy? O sea, vale que estoy muy distraído y un poco nervioso, pero... anillo de forma etérea. Es muy buen objeto, pero es bastante mejor el que ya tenía. Esto básicamente... ¡Ah! Invulnerabilidad. También flota, ¿ves? Que estoy y tal, puedes pasar por barranco. Y como era en plan fantasmal, puedes robar en la tienda con él. Porque de esto es él, sí. ¡Ay! A ver, ya lo sabía, pero me gusta que me lo digas tú. por la ayuda yo suelo hacer... Sí, yo realmente casi siempre que hacen raid a la que... me parezca lo bastante maja la persona, le doy al follow. Por aunque sea eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué me estoy dejando golpear? ¡Muere! ¿Por qué me estoy dejando golpear por todo? Voy a morir otra vez con... Como muera, soy más que capaz de hacer una primera, tercera run solo de puta rabia. ¿Dónde está? Ah, en serio. Ya. Y aprovechando que me he cargado ese invocador y tal. Ya. Sí, los sacerdotes, eso, después de un tiempo de canalización, invocan un esqueleto de esos de casquillos de bala. Pero si mata al invocador, el esqueleto se queda en forma cráneo. Y como siempre, si no lo matas rápido, se levanta, pero oye, es una forma de ahorrarte lo de quitarle el cuerpo. Además, es bastante lo suyo porque no matando al invocador te arriesga a que invoque otro. Bueno, lo he jugado bastante mal, pero aún así he conseguido que no me golpeen. Te lo podías ir llevando hasta la tienda y robar y luego dejarlo. Sí, a veces lo hago, pero es que... teniendo en cuenta que no tenemos la tienda desbloqueada, iba a ser un coñazo. La verdad es que me gusta cómo va el directo, te seguiré viendo. Hostia, muchas gracias, Gista. vamos a usar un poco... venga, la escopeta de vacío. Que la tengo muy abandonadita y no es mal arma. Pero no me fío de ella para ese bicho ahora sí. Que la tenemos muy abandonadita y no es mal arma. Que a ver, sinceramente los cazulos esos son menos putas como para usar uno normal. ¡Anda! Toma. Bien, munición. Hostia, me cago en la leche. Bueno, da igual porque como son objetos normales no cuesta tanto agarrarlo. A ver. Creo que me va a interesar más el lanzacohetes para esto. Uf. Me veía capaz de caerme. Han pasado bien el fuego, pero luego darme una hostia. Bien. Buen misclick. Eso ha sido bastante patético. Normalmente me sale bien, pero... este es el directo de que me salga mal todo lo que normalmente es súper fácil. De hecho, antes... uy. El único boss que me ha golpeado en este directo ha sido uno de los que considero más fáciles. Y encima con un objeto que hace que la pelea sea ridículamente fácil. La próxima vez si el rango es más rey. Pues lucharemos por ello, como bien ha dicho. Ahora leo quién lo ha dicho. Que como entenderá. Vale. Tú mueres. Y... tú le vas a seguir a la tumba. De hecho, técnicamente quien ha sido la mano, pero bueno. Como bien ha dicho Laxagi, lucharemos por ello. Cueste lo que cueste. Cuanto más seguidores, más mancadas tiene sentido. Aclaro. Como yo quedo bien cuando me ve poca gente. Mi habilidad es inversamente proporcional al número de seguidores. A lo mejor eso es lo que le pasó a Rango. Él siempre insiste en que... cuando...
cuando no graba juega mejor. A ver, doy fe en que es cierto, pero la verdad es que no necesitaba empezar a hacer yo directos para saberlo, es algo que tiene todo el sentido. ¿Ah? Se me había olvidado que existían las paredes mímico. Hola, ¿qué tal? Me llamo el robot. ¿Cómo está usted? Uf. ¡Wow! La pistola de clavos. Bien. Uf. Básicamente las paredes mímicos son precisamente para cuando haces lo que estaba haciendo yo, de disparar a ver si encuentras la sala secreta. Esa muerte tiene cara de llamarse Momo. No lo entiendo. ¿Para el mímico? Sí. Este juego lleva el tema de los mímicos al siguiente nivel. Las paradas mímicos me parece que son del segundo DLC. Ay, Dios. Quiero llegar ya a la tienda. A ver si con suerte me venden escudito. Ajá. No os esperabais que volviese a usar este arma. Mini F por hacer prueba con control más un número, vaya. Mientras no esté al mismo tiempo que el rango, veré todo turito directo, lo religión a primero. Hostia, muchas gracias. Tío. Y sí, lo entiendo, yo también tengo un poco de esa prioridad con la mayoría de gente. Hay otra gente que los tengo a la vez que a rango. Nunca a nadie en vez de rango. Es muy liante intentar petar directo al mismo tiempo, pero bueno. ¿Vosotros qué os moláis o no? Ea. Y no sé qué recargar. Qué pena no tener la derrita cara en esta ronda. Venga. Vamos a hacer la siguiente sala con la pistola de clavos. Lo dudo mucho. Como haya un enemigo mínimamente tocho, saco otra cosa. Venga, hacemos esta sala con la pistola de clavos. Pistola de clavos. Tú, mi bala. Estas realmente no me van a servir de nada, a no ser que aparezca Winchester, en cuyo caso. Bala a distancia. Esto mola un montón. Y teniendo en cuenta que ya solo queda el boss y no voy a querer comprar nada más, me lo llevo. No, esta vez no. Not this time. Not today. Básicamente, bala a distancia. Mira de esto. Sigue en el curso del ratón. Es brutal, ese objeto es buenísimo. Y encima, teniendo lo del el arma trasera, que disparo dos balas cada vez, es brutal. Yo me creé Twitch solo por Rangu. RTA eso, Renzo. Que me he perdido. Bastantes cosas. Vamos ya por el dragón. Yo en España veía hasta 4 streaming a la vez. Aquí con uno voy que chuto. Totalmente. Una putada, la verdad, lo del internet, pero bueno. Buena sinergia, ¿verdad? Hola, arma dragón. Ah, ¿dónde está mi...? Ahí. Ah, vale. Bueno, voy a ir disparando aunque solo vaya a ser una bala. Es que mira esto, o sea... Encima como tengo bastante arma, esta incluida, con balas que atraviesan. Pues una misma bala puede golpearle dos veces. Uf, vale. Bueno, yo digo por qué no, porque me vendría muy bien con su último ataque, pero... Ah. Y para la última tal... Que por cierto, ahora que caigo el moto alienígena no hace el tema de las balas hacia atrás. Si no, estaría bastante OP, porque te dejaría fijo en el sitio. Bueno, supongo que podría hacer movimientos laterales. A ver... Que va, con las botas de hierro sería brutal para eso, pero no la tengo. Que con las botas de hierro y el motor alienígena te carga el corazón del dragón de una sola fase, básicamente. Hay muchas armas con las que te lo puedes cargar de una sola vez, pero ya sabéis.
Esta, por ejemplo, si lo hubiese hecho desde un principio. Crosley es la segunda persona que le di follow. Creo que yo también. Ah, bueno, a lo mejor era el capo antes, ahora que caigo. Porque dije, bueno, ¿por qué no? Porque... no sé si alguna vez habré visto. Cinta del antiguo héroe, ese objeto mola un montón. Es una referencia a Metal Gear Solid. A lo mejor es por matar 10 veces al arma dragón o algo así. No me acuerdo. Ahora estoy en PC. Pues supongo que lo de nuevo cogiste. Intuyo que eso significa que... bueno, a lo mejor hiciste el cambio mientras aún estaba en el móvil. Matemos a nuestro pasado. Yo con mi internet tercermundista puedo ver 3 streaming a la vez sin problema. Eso es que valgo, pero entendí esa referencia. Sí. De hecho, ¿os acordáis que comenté que había un objeto que... que cuadruplicaba o algo así? Bueno, quintuplicaba, porque aumentaba 400%, o sea que 5 veces tal. Munición infinita no exactamente. Lo que dice la descripción es que antaño ese objeto garantizaba munición infinita a quien lo llevaba puesto, pero que con el tiempo ha perdido parte de su poder. Y eso, lo que hace es multiplicar por 5 la munición máxima de los cargadores. O sea que un arma que tenga 1000 de munición tiene 5000, es brutal. O siquiera por 4. Es que recuerdo el 400%, pero no sé si era más 400% o por 400%. Yo primero Rango, segundo Kraus y creo que tercero Juan. ¿Cuántas referencias? Sí, hay un montón de referencias. Hay armas que son directamente armas de otros juegos. Por ejemplo, si conocéis Hyper Light Drifter, hay un objeto que es la hiperpistola de luz, que es literalmente el arma de Hyper Light Drifter. Y en efecto, tiene 12 balas y se recarga la munición sola si aciertas los disparos. Es un por 4, si no recuerdo mal. Sí, ¿verdad? Es que me sonaba, ¿eh? En cuanto he dicho lo de 5000 he pensado, no, espera, me sonaba que era un 4000. Fin. Vamos a volver a 1955. Yo empecé a jugar hace una semana y llegué al Dragon. Luego... eso me dio lo claro, pero llegué. ¿Eso me da mérito de ser bueno el juego? La verdad es que sí, está bastante bien llegar al Dragon en una semana. El pasado, 117 años antes. Mira este pedazo de arma. Esto creo que se buguea, que no debería aparecer tan hacia los lados. Igual es por tener las dos pantallas. Pero bueno. Esta unidad te da la bienvenida. Adelante, por favor. Emp Rador está deseando dar comienzo a las ceremonias. Hola. Bosdon Sif. 101100011. 20 segundos. Y esto intuyo que es un pene. Y aquí estoy yo. Eso... el que lo hace con pistolas, más o menos. Dos pantallas, madre mía, fulgor es millonario. Realmente es que tenemos una Smart TV y la uso de segunda pantalla. Ah, mi mejor guerrero. Tú que has masacrado a más humanos que nadie entre nosotros, te has ganado el máximo honor. Hemos capturado a la líder de la resistencia humana, la última esperanza de la humanidad. Y serás tú quien la aplaste y acabe por fin con esta rebelión insignificante. Y ahora, desmóntala. Estamos viendo que el robot no es tan kawaii como refleja su apariencia. Que esto mola porque la segunda opción siempre es, digamos, la que tomó originalmente el personaje. Y la primera es la que tienes que tomar para cambiar el pasado. O sea que el error del que se arrepiente el robot es de haber dejado vivir a los líderes de la resistencia. Imagino que luego ganaron y tal o algo, no sé. Pero bueno, seguir el protocolo. Is this a Terminator reference? Un poco. Resistencia de transistor, la última humana. Bueno, pues me suena que invocaba a otro humano. Bueno, igual es la última humana, pero hay humanos que no son humanas. Mira, ahí está. Hola. ¿Por qué te teletransportas? ¿Cuál es la base científica de ello? Como robot que soy, quiero conocer. Me alimento de información. ¿Marcus? Bien, buen comienzo. A ver, técnicamente no es el comienzo, le he quitado ya que se me metía vida, pero buen comienzo. ¿Pueden ustedes morirse, por favor? Llevo ya dos golpes más de los que debería haberme comido. Uf. Vale, más veneno que me da igual. Ah, anda, ahora que caigo tengo esto. No me había fijado en que el nombre de la barra de vida estaba mal por el tema de los caracteres no ingleses. Pone la última humana. Y... ¡hemos exterminado a la humanidad! Hemos desbloqueado la mano izquierda del robot también.
Has triunfado, has salvado el planeta de la amenaza humana. Teletransportado de cofre, mira tú qué bien. El ejército de robots asesinos eliminará el resto de las alimañas. Entonces no era la última. Bueno, como digo, a lo mejor era la última, pero hay últimos también. Nuestro propósito se ha cumplido, no son necesarias más operaciones. Entrando en modo de baja energía. Final feliz. Mira los animalitos. Y me desactivo y muero. ¿Veis cómo el suicidio era al final? Joder. ¿Que viaje en el tiempo? Sí. He ido a matar al pasado, es la idea. Televisiones como pantalla por siempre, sí. Hasta justo la pobreza. Sarah Connor, totalmente Sarah Connor. F humanidad, maldita humana, los humanos merecían morir. Sí, yo siempre lo digo. Sí, pero... es un poco lo que tiene la... Sí, pero... es un poco lo que tiene la mazmorra. Ah, qué pena esta muerte. Me gusta esta canción, por cierto. No sé qué coño dice la letra, pero me gusta. Nunca me he parado a prestarle atención. Volver a la brecha. La verdad es que ha quedado... más corto que otros directos. Supongo que en gran parte porque moría en el quinto piso la otra vez. Vamos a ver el traje secundario del robot. Mirad qué chulo. Vamos a hablar con la señora de los ascensores. Uy, la Goblin o el Goblin. Nunca te he visto por aquí. No, ¿verdad? ¿Por qué has hecho eso? Ahora tengo que ir a cogerlo. Es maravilloso. Armabotas, bien. Ah, sí, mire, mientras trabajaba en el ascensor encontré una cosa que podría resultarte útil. Pero se cayó por el hueco, así que quién sabe dónde aparecerá. Quizás la encuentres. Bien. Ahora ya, no sé si hace otra, la verdad es que como no ha quedado demasiado largo. ¿Cuántos me quedan? 6 globulones. Vale. No sé eso, si que hagamos otra arma. Bomba de voltereta. Que como no ha quedado demasiado largo el directo. Otra. ¿Cuánto lleva? Algo más de hora y media. Que normalmente estos directos se van hacia las 2 horas y media. Escopeta de masa, esta es muy buena arma. A otras tres, no te pases, Sankiller. ya que me lo pedís todos, un poco todos que hay, y realmente la cagué mucho con esa muerte, supongo que podemos hacer otra más. Vamos a ver. Venga. Mina de racimo y M16. Cierto, vamos a mirar los desbloqueables estos. Bueno, las cosas desbloqueadas. Ea. Así hacíamos los rangos en el traje secundario. Una más y nos jodemos más. Sí, poco si estamos 49 y wey. Me refiero en el chat. Los espectadores me molan un montón el número, la verdad. bueno, no sé si hay que hacer esta con otro personaje. Venga, vamos a ponernos. Bueno, ¿otro personaje o el traje secundario del robot? ¿Con qué preferís que juegue? Os dejo un momento mientras tiro las velas y tal, porque soy muy antirreligioso. Erige tú. Este traje, mola. Robotico. Bueno, ya van dos y una abstención. ¿Tiene horario o subes cuando quiero? Mayormente un poco cuando quiero. Pero sobre todo los rabos. El robot mola. Sobre todo los sábados a cosas de las 8 es el único momento casi fijo en el que hago directo. Luego además, generalmente los domingos también. La mayoría de viernes, porque llego antes. Es que a ver, yo tengo las clases por las tardes. O sea que como entenderás, por la mañana, además de que me tengo que preparar y eso, todo el mundo está trabajando en clase o lo que sea. Y por las tardes, obviamente estoy yo en clase. O sea que solo puedo hacer directo por la noche, pero llego como a las 10 y pico, o sea que en lo que me pongo y tal, acabo después de las 12 y eso a mucha gente no le viene muy bien. Pero los martes llego a mi casa bastante antes, como a las 9 y media. Y los viernes a cosa de las 8. O sea que martes y viernes hay veces que consigo hacer directo.
sábado prácticamente siempre, domingo casi siempre. Ese es un poco el horario. Y ya festivos, pues obviamente son un caso aparte. Espera un momento, que leí ahí más comentarios, pero ahora mismo estoy matando. Que fue lo que se me encomendó hace 117 años. Ea. Por la mañana, mediodía, cada de madrugada. Cierto. Realmente, es que, claro, digo por la mañana porque... la costumbre no, horario de mañana por la de clase y tal, pero sí, realmente a las 12 del mediodía. Estaba a punto de decir que los... No. No estaba a punto de decir que los rabos moran. Podía ser técnicamente cierto, depende del gusto de cada persona, pero... Malito horario malvado y tanto. Bueno, es que realmente lo que iba a decir era, en vez de sábados, rábados, porque estaba leyendo el chat mientras hablaba y se me da muy mal tener el cerebro ocupado en dos cosas. Se me da muy mal tener el cerebro ocupado en una cosa. Sube cuando te sientas cómodo. Si esto no es tu trabajo, es más bien un hobby, sube cuando quieras distraerte. Sí, pero realmente para distraerme siempre puedo jugar yo solo y tal. Cuando hago directo me gusta también entretener a otra gente, no sé. Como hacer directo yo solo me da un poco de cosa. De hecho, estoy... A ver si ahora que ya no tengo que... O sea, sí tengo que seguir resubiendo directos, pero... Los llevo al día, o sea, ahora mismo el último directo que hice ya está resubido en YouTube. Y este lo resubiré mañana por la mañana mismamente, que... Edite lo poco que tenga que editar y todo eso. O sea, que eso, ya tengo las mañanas bastante libres para... Poder hacer cosas, o sea que estoy pensando a ver si empiezo por fin a grabar también en YouTube, que hace mucho tiempo que quería haber empezado, pero entre unas cosas y otras. A ver qué más decíais por aquí. Al hombre ferroso le gustan los rabos, bien. Bueno. No lo niego ni lo afirmo, aunque lo niego. Pero iba a decir que también depende, porque por ejemplo el plato de comida conocido como rabo de toro, pero la verdad es que no me gusta. Yo creo que solo lo probé una vez y hace bastante tiempo, pero me suena que no me gusta. Momento. Uf. Señor caballero loco de las balas, si no le importa. Me encanta hacer esa mierda. Toma, toma, toma. Y toma. Último postdata. Últimamente me despierto a la mañana. Uy, pues si alguna vez se diese el caso de hacer directo por la mañana. Por si tiene algo. Hashtag no más libros destruidos. Destruiré los libros que... En otra sala destruiré los libros que quiera. Habla de la partida que estamos planeando. Ah, sí, estamos planeando una partida de rol. Y nos faltan muchos jugadores. De hecho, tenemos un total de 2 jugadores, o sea que eso no se va a ver en mucho tiempo. Comentada queda. Así que has probado el robo de toro. Perfecto, esto genera fanfics. Bien. Yo por la mañana estoy en clase, pero como estoy con el portátil siempre puedo pasar a saludar. Bueno. A ver... Muérase usted. Me molaría muchísimo o en esta run, o entre esta run y la primera del siguiente directo, desbloquear el otro personaje que conozco, porque en principio hay otros dos, pero ni idea de cómo se desbloquean, ni de cómo son, ni cómo se llaman, ni cuál es su rollo. O sea que eso. La madre, ¿subiste que este atrás? Sí. Ese. Ah, por cierto. ¡Ah, destrucción de libro! ¡Viva Hit! Vale. Esa serie tuvo bastantes problemas. Porque básicamente la Play 4 la tengo por Wi-Fi y no me era posible tenerla por cable. Sí, el vídeo mensual de Kino Hartra. Un poco. No me era posible tenerla por cable. Y aunque por cable tengo muy buena conexión, tengo fibra óptica, mi wifi es putamente horrible. Especialmente aquí en el piso de arriba. Y los directos iban bastante mal. Por eso, la serie de Kino Hartra sí que la directeaba por la mañana, porque estaba solo en casa. Y eso, reiniciaba el router antes de nada. Y me ponía a grabar. Y se podían ver bien los putos directos. Pero hay un montón de directos que... O sea, no exactamente los primeros por algún motivo iban medianamente bien, aunque lo grababa
por la tarde y eso. Pero hay directo hacia la mitad de la serie que incluso se acabaron cortando porque no quería funcionar el wifi, básicamente. Y luego ya lo último, menos uno, que por algún motivo, aunque estaba solo y eso, no había nadie más usando el wifi, por algún motivo empezó a fallar, así de bueno, ¿eh? Los últimos directos sí se ven todos con la calidad bien y sin corte y todo el rollo. Bueno, técnicamente el último, como no te deja streamear la, la cinemática final, pues un poco de corte. No se corta el directo, pero sí que se corta el rollo. Pero ese, cuando lo resubí a YouTube, descargué la cinemática final para ponerla, e incluso descargué el final secreto y lo puse al final de la despedida, o sea, después de la despedida y eso. Ahora yo soy el rey. El trono de hierro es mío. Hostia, ¿esto será una referencia al trono de hierro? Acabo de caer en la cuenta. A ver, ¿qué más decíais por ahí? ¿No serán tan listos los Alibaba? No, la verdad, por cierto. Vale. Viene entre comillas, aún recuerdo ese directo de GH3 con gráficos de SNES. Sí, tío. Los buenos pixelazos que salían por el wifi. Imagine Touch, hola. No me suena, pero... no sé si llevará aquí un buen rato, pero no ha estado comentando o... en fin, hola. Dios, qué jarco. Por matar a ese hombre. Hombre, estaba sufriendo. Aquí... una cosa que quede claro, en este directo Asimov no tiene nada que decir. He estado aquí ya bastante, sí, lo suponía. Pero eso creo... voy a suponer que no estabas comentando eso, os lo siento porque no me he dado cuenta de tu presencia. Recuerdo hacer una actualización de Critical Mode y es un Dark Souls con colores bonitos, para decirlo sencillo. Morí 3 veces en el jefe del tutorial, hostia. Has matado una bala desarmada. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su local con mi amigo. Con el cadáver de mi amigo, creo. Nada, yo no suelo comentar. Vaya, sí. Te imaginas viendo los directos, pero por algún motivo en plan creepy ahí. Vamos al piso de Blobulor, porque sí, porque me apeteció. Para ustedes, cómo terminar el Juego de Tronos, gente. De manera decepcionante. Ah, sí, quiero que Fulgore juegue de sol conmigo de Serpa. Es verdad, mira, la Exagia, esa es una serie que podríamos tener los dos. Aunque esa serie realmente es más para YouTube, no sería en directo. Me parece a mí. Muy mal, no veo la serie, pero da igual. Bien. Opinando con propiedad. Game of Thrones, uf, debería verla. Las primeras 5 o 6 temporadas, no me acuerdo, de la serie son la hostia. Eso es lo que puedo decirte. Es que... para explicar el porqué tendría que hacer spoilers. Para mí los caminantes de hielo destrozarán todo porque todos son unos hijos de puta, menos John. ¿Te refieres a la gente del norte o...? Ya no pueden arreglar la cagada que hicieron en el último capítulo. No, la verdad es que no. Con Arya partiendo en dos a la zorra rubia, hostia. Sería un final interesante. No recuerdo, pero son los... no, me refiero que no recuerdo si... si la sexta temporada era también... alta calidad o no. Spoilea que la mayoría de acá lo han visto. John Brown. Si Arya mata a Cersei me voy a cabrear muchísimo. Sí, la verdad. A ver, pregunta. ¿Importa si spoileo Juego de Tronos? Con que una sola persona diga que no, no lo hago. Pero... a ver, la putada es que esto... he subido en YouTube, podría haber gente que tal, pero bueno. Esa gente supongo que... que quite el sonido o salte o algo, no lo sé. No, hazlo, me la suda. Ah, me confundo. Yo no la vi, pero me da igual. Los caminantes blancos me refiero. Ah, vale. No has visto... no has visto la temporada que está saliendo ahora, ¿no?
A ver, Gisda, ¿te importa si se spoilean cosas de la última temporada o me quedo hasta la séptima? Ya que parece que no has visto el último episodio. Bueno, a lo mejor leí mal y decías que por ti, como si lo destrozaran todo, menos a John, porque tal. Que en mi opinión, debo decirte, hay muchos personajes que considero más salvables que yo. Nah, spoiler, queda igual, tal, vale. La cosa es esta, ¿sabéis? Los caminantes blancos, el gran peligro que amenaza a Poniente, la guerra contra los vivos y los muertos, la larga noche, hora y 20 minutos, eso es lo que dura la guerra contra el ejército de los muertos. Los caminantes blancos, su nombre es muy apropiado, porque literalmente lo que hacen en ese capítulo es ser blancos y caminar. Ningún caminante blanco pelea en ningún momento, no vemos al rey de la noche ni siquiera llegar a empuñar la espada. Si lograse encontrarme, morderías en hueso. Solo eres un roedor y yo soy de gran queso. Buena rima. Quiere que muerda de Bone. En fin. O sea, a ver, es que no sé muy bien por dónde empezar a explicar. Para empezar, una cosa. El rey de la noche no sé qué coño quiere. Hay un momento en el que pensé que a lo mejor podría hablar porque tendría sentido. En principio, inteligente. Hay cierto momento que está cara a cara con John Nieve y el rollo, podríamos conocer un poco el personaje, pero no, lo único que sabemos del Rey de la Noche es que quería matar a Bran por el tema de matar a la memoria del mundo, pero ya está, es como no sé. ¿Su plan iba algo más allá de ahí? ¿Él quería matar al Cuervo de Tres Ojos y ya está? ¿O quería matar a toda la humanidad? ¿Qué quería el Rey de la Noche? ¿Quién es el Rey de la Noche? O sea, en los libros que era un antiguo Lord Comandante y tal, pero vamos, en la serie también se ve cómo nace, pero no se ve nada sobre él, ni lo que piensa, ni nada. Como bien está diciendo ahí mi hermano, el señor Azor Ahai, John Nieve, no hace nada. Él cabalga a Viserion, me parece. Pero es como, es un dragón, John. No necesita que lo cabalguen. Daenerys cabalga a los dragones, porque les puede aportar cierta estrategia como humana, digamos, y como su madre, porque, ¿sabes? Y Daenerys no es una guerrera. Tú eres el antiguo Lord Comandante, Guardián del Norte, Rey en el Norte, uno de los mejores guerreros de Poniente armado con una espada de acero Valyrio y no peleas, no estás en el frente de batalla, estás montando un dragón que puede pelear por sí solo, Jon, eres un normal. Ay. Maravilloso eso, la verdad. Luego además hay muchos personajes que ya perdido un poco su. Mueren personajes importantes, 5 en total, pero algunos de ellos no demasiado importantes. Con importantes me refiero a que al menos conozco su nombre. Pero eso, hay un montón de personajes que básicamente han cumplido todo su arco. Y díseme verso, ¿por qué? Supongo que habrá algo por lo del dragón. A ver, que hay bastantes comentarios. Que me entero explicar desde el principio, luego sí solo algo. Era el rey de la noche, era el señor de la noche. Yo que quería que lo leyese con algo ahí porque es algo muy gay lo de. En fin. Rhaegar, Viserion es el muerto. Cierto. Jon Nieve cabalgaba a Rhaegar. Cabalgar. Daenerys va a terminar mal. Es posible. Hay mucha gente dentro de la serie que como que la quiere ligera muerte muerta. A ver, por los hijos del dragón, sí, que quien lleva el dragón no pelea. No, sí, el tío peleaba. Ah, si mal no recuerdo, intentó al menos hacer un poco uno contra uno contra Vistra, pero me suena que los demás también hicieron algo de focus. Pero eso, a ver. Te comento el tema ese de la larga noche. Básicamente, un mensaje que se supone que llevan vendiéndonos todo Juego de Tronos y que tiene sentido, porque al fin y al cabo es putamente razonable, es lo lógico, que realmente el Trono de Hierro es un símbolo de poder, pero que no significa nada y que es irrelevante. Pero la última temporada va a tener 6 episodios, lleva ya 3, y los primeros 3 episodios fueron para lo que se supone que sí es importante, lo que se supone que decidiría el destino de la humanidad, que es la guerra contra los muertos. Eso se lo han quitado encima en los primeros 3 episodios de forma bastante decepcionante, es decir. Y los 3 episodios ya al final de la serie sí será la lucha por el Trono de Hierro. O sea que al final, ese símbolo que en realidad no significa nada y que no se tendría que centrar tanto la gente en él, va a ser en lo que se centra el final de la serie. Guay.
En una pelea el dragón se cargó a todo. Eso también es verdad. F por tornillo. Y tanto. Si esta crema rejuvenece 15 años, desapareceré. Espero que sí. Venga, mucho ruido y poca nueza. Sí, es que eso. Los señores caminantes blancos y su dragón no muerto, porque en la... En la séptima temporada matan a uno de los tres dragones de Daenerys. Y el rey de la noche lo convierte también en no muerto. Es que no... O sea, el ejército de los muertos, sí. El ejército de los muertos, bastante guay. Son chunguísimos, mataron unos cuantos personajes. Pero lo que es los caminantes blancos no hacen nada. Que vamos, el ejército de los muertos tampoco... Hasta cierto punto podría haber sido más. Pero... En general, diría que cumplieron. El gran problema fueron los caminantes blancos, que no hacen literalmente nada. Ninguno de ellos pelea. Cuenta nuestra teoría. ¿Qué teoría? Desde que vi cómo mandaron a un dragón a su muerte y lo transformaron en parte de la legión de los caminantes blancos, ya dije, es que son imbéciles. Esa temporada sí viste el final, ¿no? Que el tema de que después de que llevasen el muerto para ser Sei, literalmente, prometía mandar sus huestes también a luchar contra los muertos, pero al final no lo hacía, iba Jaime. Que es como, puta madre, vuestra incursión para ir a por un muerto al norte del muro, o a vosotros os ha ganado un hombre manco y a los muertos le ha ganado un dragón. Yo creo que ha salido bastante bien la jugada, oye. Ahora, en cuanto mate a Blobulor, mirad qué kawaii es Blobulor. Casi no apetece tanto asesinarlo. Pues ahora, en cuanto asesine vilmente a Blobulor, os sigo leyendo, ¿vale? Que ahora mismo, como entenderéis, no está la cosa para tal. Es kawaii y es sencillito, pero no deja de ser un boss. No se puede bajar la guardia. Ya habéis visto a lo largo de este directo lo que me pasa bajando la guardia, incluso con los enemigos normales. Por cierto, Blobulor no da munición maestra, o sea, aunque lo mate sin que me toque, no me va a dar un... Bueno, corazón no me va a dar de todas formas porque soy el robot, pero no me va a dar un escudito extra, es solo un objeto. Me voy a formear en Dante, que Fabi necesita arrancarle la piel a unas bestias para hacerse una armadura. Guay. Te voy a rematar, venga. A ver. Tenían varios gigantes y en la batalla sale uno. Es verdad, sale un gigante en la batalla. Vale, sí. Creí que decía teoría en plan que pueda seguir actualmente, no lo que... Es que mirad, nosotros, como parece ser que teníamos altas esperanzas en los guionistas de la serie, pero parece que sin George R.R. Martin no saben hacer su puto trabajo. Pensábamos que a lo mejor, con el tema este que comentaba de que el trono de hierro en realidad no importa y eso, en principio el acero valirio, que puede matar a los caminantes blancos y eso, hace muchísimo tiempo que no se forja, porque su técnica de forja es algo muy antiguo que se perdió, de los valirios, que eran de hecho los que tenían dragones, y pensábamos que a lo mejor el acero valirio se forja con fuego de dragón. Game of Thrones no era una serie de libros, sí. Por eso precisamente la caída, porque al principio seguían los libros, luego no tanto, pero el escritor de los libros trabajaba en el guión de la serie. En las dos últimas temporadas, él no trabajaba en el guión y se nota. Y eso, pensábamos que a lo mejor porque los malos vivos, digamos, hicieron un arma que en principio puede matar dragones, que el escorpión de Qui-Gon, creo que se llama, que es básicamente una ballesta gigante. Venga, voy a abrirlo. Wow. Worth. Y pensábamos que a lo mejor el acero valirio se forjaba con fuego de dragón y por eso ya no se podía, porque en principio estaban extintos, y que digamos tendrían que fundir el trono de hierro para utilizarlo, para forjar con él un virote del escorpión de Qui-Gon de acero valirio y matar así al dragón caminante blanco. Pero no. Los caminantes blancos, en la séptima temporada se ve que al parecer funcionan en plan mente colmena. Si mata a un caminante blanco, mueren todos los muertos que levantase él. Y claro, eso incluye, si mata al rey de la noche, que es el original, mueren todos los caminantes blancos y con ellos todos los muertos que hayan levantado y eso. O sea que el dragón muere porque matan al rey de la noche.
De hecho, hay un momento en el que parecía que John iba a hacer algo, en concreto matar al dragón caminante blanco, pero no. Lo que hace es levantarse con la espada, gritarle muy fuerte. El dragón no lo mató porque no quiso, porque tuvo mucho tiempo para matar a John. Y justo entonces matan al rey de la noche y se muere el dragón. Y es como... John Nieve... Es verdad lo de que no sabes nada, pero es que directamente eres retrasado mental, lo que parece. Me voy a cenar, luego sí, eso vuelvo. A ver si sigo cuando vuelvo. Mientras Tyrion pueda seguir destrozando ese hígado, por mí que maten a todos. Tyrion sigue molando, al menos. Me gustó incluso el último episodio, que fue una cagada. De hecho, es que los dos primeros episodios, que fueron... full trama, digamos. No hubo acción ni nada en los primeros dos episodios de esta temporada. Me gustaron muchísimo los dos primeros. Pero es que la larga noche es lo más decepcionante. Porque es que eso, los caminantes blancos llevan desde el episodio piloto de la serie, nos los llevan vendiendo como la gran amenaza que amenaza toda vida conocida. Y duran un episodio. Duran una hora y 20 minutos. Los Dothraki tampoco hacen nada, por cierto, en ese episodio. A ver un momentillo, que os leo. ¿Sobre el libro? Sí, los libros se llaman Canción de Hielo y Fuego. Juego de Tronos me parece que era... ¿el segundo libro o el tercero? No me acuerdo. Esa ballesta no puede matar al dragón no muerto. No, la... la ballesta como tal no podría matar al dragón no muerto, pero por eso decíamos que si hiciesen un virote de acero valirio, eso en principio se podría, y habría sido un final bastante más digno para el dragón. A ver si me lo leo, que casi me acabo un libro y necesito otro para leer. Hombre, el problema es que te vas a tener que comer varios años hasta que le dé por volver a escribir a George R. R. Martin. Anda, mira. Mi mano izquierda, la derecha y la izquierda. Aunque las llevo las dos en la misma siempre, pero bueno. ¿Mueren todos los muertos? ¿Qué es mi papá? ¿What the fuck? Sí. El ejército de los muertos muere por un efecto mente colmena. Bueno, un remuere. Juego de Tronos, el primer libro. Ah, me sonaba que no era. Mira. La goblin a la que volvimos a mandar aquí con nuestra capullez. Me sonaba que no era el primero, que de hecho. Curioso, porque estaba como totalmente con la idea en la cabeza de que me llamó la atención de que no fuese el título del primer libro el que cogieron para la serie. Hola, Cristian Villa. Cristian Villa. A Renzo le mola. Era decírselo a todo. Ah, sí. Ya te recuerdo. Sigo sin entender la referencia, porque ya me confirmaste que no era la era de la mitología griega, que es la única que conozco. El segundo y el tercero son Choque de Reyes y Tormenta de Espada, es verdad. Que nunca he estado muy puesto con... sobre todo con los títulos del libro. ¿Es un Targaryen? ¿Quién? Espérate, voy a... mirar un poco. Total. Ah, pues no sé quién está preguntando que sea un Targaryen. Si te refieres a John Nieve, sí. Ok, me siento estafado, ya va. Se supone que los caminantes blancos eran la razón por la que todos dejarían de putearse uno a otro. Ya, ese es mi mejor juego sin querer. Sí, o sea... A ver, Cersei tenía toda la pinta de no irse a redimir porque es imbécil, pero es como... uno pensaría que la guerra contra los muertos acabaría llegando al sur. Y eso, que a lo mejor se moriría, a lo mejor se repetiría la historia de Jaime matando a un rey loco, solo que en este caso a una reina loca. Y su hermana a la que se cepillaba en concreto. Súper trágico. Por eso, en plan, que de hecho Cersei ya estuvo planteando un poco la posibilidad. Juega al LOL y tanto. Se me para distinto todo el rato, vaya. Pues qué puta. A ver, digo y tanto, pero en realidad últimamente no estoy jugando tanto, pero bueno. Pero eso, que de hecho Cersei ya comentó una vez... Me suena que comentó una vez la posibilidad de hacer precisamente aquello por lo que... Jaime mató al rey loco, que fue... quemar todo... a todo el puto mundo con fuego valirio. Que es como, imagínate la situación de eso, que...
A ver, eso, que la guerra contra los muertos acabe llegando al sur, a Desembarco del Rey. Y mi llave. Bueno, da igual, salir de la sala me la dan, pero. Ah, ahí está. Estaba oculta con esto. ¿Cómo citan los libros? Daenerys está tan loca. ¿Cómo citan los libros? Daenerys está tan loca como su padre. Un poco. No tanto, tanto, pero es peligrosa. Pues eso. Que. Uno pensaría que igual Cersei se vuelve loca también un poco con el tema y la acaba matando Jaime como cosa. Gracias por volver a liberarme, supongo. Como ves, he recuperado mi casco. A ver si no hay más accidentes, ¿vale? No lo sabrá. Accidente no va a ser. Lo que hace la endogamia, sí. Winter is coming. Maldito Christian. Luego danza de dragona y festín de los cuervos. Y los que faltan se llamarán vientos de invierno y sueño de primavera. Qué bonito. Que lo eres. Soy un sucio oro. Bueno, esta season aún no porque no me he puesto a subir. Me dejaron en plata con el posicionamiento, pero en la última season que ya empecé de verdad a jugar Ranked, pues eso, soy un sucio oro. También porque no me molesta en subir la. La season pasada estuve jugando hasta que llegué una vez a promo para Platino. Perdí la promo y dije, pues vale. Y ya lo dejé ahí, pero me quedaban bastantes meses. Creo que sin problema podría haber subido. La cosa es que eso, yo con llevarme mi skin. Me acabo de acordar de que mi padre lloró al ver morir al dragón. Hostia, ¿en serio? ¿Te has visto Evangelion? No. Ta, ta, ta. Hola, estaba con mi madre. Hola, Laxagi. Literalmente, por culpa de la endogamia, está destinada a terminar loca o suicidándose. Como los genes no pueden regenerarse, aparecen errores en el ADN. Pues tiene sentido. Yo soy un sucio platado. Bueno, no hay tanta diferencia realmente. O sea, si a la que te la tomas medio en serio, sube fácil de plata a oro. La verdad es que este arma es muy potente. Para ser mi mano izquierda. Yo también, con llegar a oro y después subir la flex a oro para que me den skin y cromo, me conformo. Yo intenté subir en las tres. Yo principalmente rankeo en flex porque en solo dúo me parece que hay más gente tóxica y eso me da mucha pereza. O sea que eso, yo principalmente rankeo en flex, pero eso, llegué a oro tanto en flex como en solo dúo. Y en 3 contra 3, que me gusta tampoco, y encima ese sí me cuesta subir a oro porque no estoy acostumbrado a ese modo de juego. Que lo acabé dejando faltando aún unos 4 meses de season o algo así, porque es que me da demasiada pereza el 3 contra 3. Ufa. Vale. Perdona, pero ahora mismo no te. Ya sabéis. Pan de cada boss. Súper potente este arma, la verdad. Se va toda la puta desde ahí. Sí. Ta, ta, ta. Yo todavía recuerdo al rey hechizado, que mal terminó. Del parche. Otra referencia me parece a Metal Gear, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Golpea menos, pero más fuerte. Es que no sé si. Qué de pasta me ha dado. Que eso, no recuerdo si tenía alguna referencia a Big Boss el tema del parche, pero. Básicamente te baja la precisión, pero te sube el daño. No, pues no tenía referencia a Metal Gear. Debe ser simplemente que estoy acordándome del meme de Big Boss apuntando con un rifle, pero que tenía la mira en el ojo con el parche. Sí, Calibre, una venerada diosa de las armas. ¿Streamará Ghost Trick algún día o no tendría sentido porque asumo ya? Te lo pasas, te digo por tu cuenta de perfil. Sí, me lo he pasado unas cuantas veces. Por lástima a todas las piratas, que siempre que lo miro para comprarlo, está en plan. Versión en alemán o 300 euros o algo así. Es como. Es mi juego favorito de DS, quiero comprármelo. O sea, lo jugué. Eso, hace mucho tiempo, cuando. Cuando aún pirata iba a juego. No sé ni cómo lo llegué a conocer, Ghost Trick, pero lo vi, lo descargué y tal. Y en plan, me lo quise comprar, pero es que ya hacía bastante tiempo
que no era precisamente fácil de encontrar, y eso ha ido creciendo y creciendo, y es que es putamente imposible comprarme Ghost Trick. La historia es brutal, me encanta la historia. Todo en ese juego es brutal, o sea. No he encontrado la sala secreta, ¿no? ¿O sí? Vamos a ver. No, pues voy a echar aquí un fueguito rápido. Un escudito más. ¿Qué diferencia con la primera run en la que le di la mitad de mi vida gratis a un gilipollas? Porque yo soy aún más gilipollas. Ese ojo parece una carta de Yu-Gi-Oh. Pues es verdad. ¿Sigue aquí? No, quería matarlo también. ¿Para cuándo los tojo? Para ver tu gran coordinación, ojo mano. Estaba pensando a ver si uno de los directos de esta semana era de Touhou. No sé si empezas por el 6, porque sé que ahí cambió muchísimo la saga y tal. Y para los anteriores me parece que necesitaría un emulador, que tampoco eso. Y por cierto, terminando de responder a esa pregunta, empieza por el 8. Bueno, veré. Pero eso, terminando de responder a lo de Ghost Trick, si lo llego a jugar, ese intentaré. Bueno, supongo que sería serie para YouTube, no de directo, porque hay mucho diálogo y tal. La serie con la que quiero empezar en principio, que ya tengo la ROM y todo eso, reconozco que a diferencia de otros tantos juegos que he jugado pirata en este canal, ese no lo tengo físico. Pero bueno, en principio la primera serie que quiero grabar para YouTube va a ser Time Hollow, que no sé si lo conoces, pero también mola mucho ese juego. Además, cuando me enteré que era creador de Ace Attorney, dije, ah, con razón es tan brutal. Sí, además hay un poco de referencia el policía este que tenía un traje azul con una corbata roja. Bueno, y el propio misil es como el perro de la policía, que se llama. Bueno, en español creo que lo tradujeron como proyectil, pero me suena que en inglés se llamaba misil también, y que también era un pomerania. Eso, hay bastantes referencias. ¿Qué más? Que habéis estado escribiendo bastantes cosas. Me lo encontré por 5 euros, pero no tenía dinero y cuando volví ya no estaba. ¡Hostia! ¡Qué putada! No decía nada, sino que vuelvo a llorar. Touhou con emulador, que raro, son todos para PC. Sí, pero los 5 primeros Touhou eran para PC muy antiguos. Me parece que ni siquiera eran de Windows. Los primeros Touhou. Y por eso necesitan una especie de emulador. Dios, voy a matar al falso porque qué asco de bicho. Este enemigo, ya no solo porque lo esté jugando muy mal hoy, ese enemigo genuinamente me da todo el asco, se me da muy mal. O sea, en salas tan amplias como esta me suele acabar golpeando al menos una vez. Bienvenido. ta, ta, ta. Javas muere en Endgame. Sí. Javas el Hat. Antes me suena que me salte algún comentario. Renzo aquí no me puede afanear, cierto. Ta, ta, ta. Vale, y creo que con eso ya estamos al día con los comentarios. Que siga la matanza. Muere, maldito gordo. Sí, el robot también es gordófobo. Aquí ahora ya no es tan kawaii como parecía. Este arma me encanta. Con este arma vamos a matar a. Bueno, no vamos a matarlo, pero le vamos a hacer mucho daño al boss de este piso. Ojalá me llegase para matarlo. Ah, punto coma, punto coma, punto coma, punto coma. Imagino que es lágrimas. Hola, es Svanch87. ¿Qué tal? Sería raro verte empezar con el 1. Qué poca dificultad tendría 1. Sí, ya con los 5 primeros ya tengo claro que no empezaré. Habría que ver. Eso, si empiezo con el 6 o con el 8, como dices tú. Que al fin y al cabo era el que más sabe de todo esto aquí, o sea tú. Es bastante probable que siga tu consejo. Jabas tenía la peluca del infinito, maldición. Ese Pomeranian es un puto héroe. Quien diga lo contrario, nos vemos en la esquina y nos partimos la madre. Hombre, mejor partido entre vosotros, no metáis vuestras madres en eso. Ah. Y así es como se desbloquea una sala secreta. De nada. Y así es como la caga y ya no tiene chiste que hacer porque no. No. Ah, coño, se me había olvidado que había conseguido esto. Súper ilusionado cuando lo he conseguido y se me olvida 2 salas más tarde.
En realidad desde el 6 se tomaría el de Windows, pero para empezar es mejor el 8. Sí, es que eso, sé que el 6 es cuando ya empieza, cuando ya el tío hizo su propia empresa y todo el rollo. ¿100% fríamente calculado? Sí. Por cierto, vaya a ver, es que no recuerdo si ya tuvimos la Rad Gun en otra RAM, pero mira. ¿Ves que está la marquita esa en la barra de recarga? Pues si le da a recargar va a disparar justo cuando pasa por ahí. Así es como se sale. La siguiente, o sea, si va siguiendo la racha, veis que es más rápido, pero cada vez que lo haces bien en racha va aumentando el daño y... Hostia, que el que mató de un tío. Iba a decir. Estaba a punto de decir, ya veis que los clones del tío ese me los cargo en solo disparo, pero no, me he cargado un disparo al original. No tienen nada muy allá. De hecho, estos dos objetos no me sirven con el robot y este, bueno, teniendo otras llaves, no sé. Sería por pegarle tan fuerte contra la puerta y romper la puerta. Sí. Madre mía, vaya si te has informado. Por lo de que montó su propia empresa y tal. No es que... Bueno, compañía más que empresa. Que eso, quise ver un poco para saber de qué iba la historia y tal. Y ya que estaba en la wiki, vi que... Vi el tema este de lo de Windows y eso. Toma. He conseguido hacer otra racha más. Vi el tema de Windows y eso. Estuve mirando la explicación y comentaba todo eso. Bueno, venga, ya que hemos conseguido una buena racha. Oh, no, no sé. Sí, venga, vamos a matar al boss ya. Ea, ni siquiera era un cargador entero. Ya nada. Que ya veis, la Rad Gun es brutal. No sé si funcionaría, digamos, usar la Rad Gun junto al Copperhead Watch. Porque en ese caso sería brutal. Madre mía, he estado respetando la norma de caballerosidad de no empezar el ataque en mi cara. Me sorprende usted, señor. Seguir la historia un poco dolor de cabeza, ni lo entiendo del todo. Wiki wiki kiwi. Sí, welcome to the Summoner Rift. Welcome to the Summoner Rift, indeed. Esto es una referencia, si mal no recuerdo. Ah, no, espera, me estaba confundiendo objetos. Esto no sé si es una referencia a nada, supongo que sí. Ah, no he dejado que salga la descripción. Es básicamente un anillo de inmunidad contra el fuego. Evita daño por fuego, un anillo llevado originalmente por el legendario fabricante de armas en persona. Al final de su vida, Edwin ya no lo necesitaba, pero el anillo demostró ser indispensable durante su primer año en la forja. Luego lo heredó su hija mayor. Ah. Pues ya sé cómo se llama el padre de la herrera. Y voy a suponer que la herrera no es calibre. Ya estoy de vuelta, ya puedes continuar. Bien. Menos mal porque llevamos ya un rato parado en esa esquinita. F cabeza, sí. Bueno, realmente una bala de cañón más que una cabeza. De hecho, estoy bastante seguro de que llamarlo cabeza ha sido racista. Ea. Escuchar a Edward me trae mucho recuerdo de Fullmetal Alchemist. Bueno, escuchar mal porque era Edwin, no Edward. Venga, me sobra la pasta. Dame. Ojalá fuese igual en la vida real. Pero soy un pinche estudiante. Cabeza fuego. Es que soy Hitler. Ah, eso explica muchas cosas. Estoy puto sordo, mátame. Nah, o sea, míralo por el lado bueno. Además de haberlo dicho yo en voz alta, el nombre aparecía en pantalla. La verdad es que no recordaba que el objeto mencionaba, porque yo antes, ahora no tanto, la verdad es que debería hacerlo. Pero claro, estando en directo da un poco más de cosa.
Yo antes me leía siempre las descripciones de los objetos y no recordaba que mencionaban al padre de la herrera. Pero mola, es un buen detalle. La ceguera lo tengo ya asumido. Ir por ahí sin lentes va mal. Hombre, pero te ayuda a poner mirada en plan cuervo de trabajo. Voy a descubrir la trampilla, aunque no sirva de nada. ¿Sabéis qué? En el siguiente directo creo que vamos a por la rata. Venga, que me apetece que veáis esa pelea ya. Me siento ready. Me gustaría tener desbloqueado al siguiente personaje, pero ya me estoy esperando a desbloquearlo por ahí a la abadía. O sea que encima para eso también sería un poco. O sea, vale que es muy poderoso y tal, pero no quiero dejarle la exclusividad de los bosses chungos. Por favor, ¿qué tal está el GTA V? Buena pregunta, no lo he jugado nunca. Pero en general supongo que bien. Es un GTA, si te gusta GTA te va a gustar GTA V. Me tengo que ausentar, dejo el view mientras. Vale, hasta luego Renzo. El siguiente directo hay todo un juego en dificultad lunático. No te pases. Pero sí es muy probable que el siguiente a lo mejor sea Touhou, dependiendo un poco de si me da por arreglar lo de Ratchet y Clank o no. Que en general debería, porque esta semana tiene que haber directo de Ratchet y Clank. Y preferiría no tener los problemas esos con los FPS porque era horrible. Según tu respuesta, mejor. ¿Qué es mejor? ¿GTA V o que me pille este juego? Obviamente, este juego. O sea, no sé ni por qué se duda. Cofre verde creo que lo voy a abrir. Y ha merecido la pena. La muleta, la necesitarás. Básicamente, las balas, creo recordar que siguen un poco a los enemigos. Que teniendo el parche me viene bastante bien. Este juego le da 1000 disparos a GTA. Sí. Entonces puedes ver el nuevo peinado del calvo. Es una One Punch Man referencia. No tengo ni idea de a qué te refieres. Venga. Que por cierto, ahora está el señor del ascensor aquí en el cuarto piso. Probablemente no le dé lo que me pida, porque ya la he caído una vez bastante fuerte por eso, pero al menos vamos a ver qué me pide. La munición maestra supongo que sí se la daré. Así me. Porque realmente no sé ni si pierdo escuditos. Vamos a ver. Tanto trabajar está dándome hambre. Tendría que haber traído el almuerzo. Ah, me acuerdo de eso. Voy a traerme cuatro bolsas de lo que él esperará que sea almuerzo, pero no va a ser almuerzo. Toma. Gracias, te habrá costado mucho conseguirlo. Tal, tal, tal. No, no pierdo escudo. Es que con los personajes que tienen corazones, al darle la munición maestra, sí que pierde corazón. ¿Alguien ve a Java o estoy loco? Yo por lo menos no. También te digo, no veo por qué iba a ser excluyente que alguien vea Java y que tú estés loco. Cabrón. Me la hizo. Hay un objeto que no recuerdo ni si lo tenemos desbloqueado en esta partida. Pero tengo muchísimas ganas de que lo usemos. Y mirad, aquí está la NPC que rescatamos antes. ¡Vaya! Me alegro de volver a verte, Armazmorrista. ¿Lo estás pasando bien en la armazmorra? ¿Estás comiendo bien? Veo que tienes una buena colección, pero a tu equipo le falta algo. Le vendría bien un poco de. No sé qué, No sé qué sé yo. Yo puedo ayudarte. A veces un objeto no brilla de verdad hasta que encuentre la compañía adecuada. Vamos a ver. Creo que tengo algo perfecto para ti. ¿Qué me dices? ¿Lo notas? Puta madre. Vamos a hacer parejitas. Una pareja perfecta. Ahora tu equipo sí que va de maravilla. Una pareja perfecta depende de las probabilidades, también os digo. Y toma. Sinergia. Hormiga de la armazmorra. Bien. Hostia, con este anillo hace la sinergia. La gran hormiga reina. Toma. Este es básicamente el arma normal. Dispara. Tiene un disparo que. Vamos, me suena que tiene un disparo que dispara hormiguitas y que dejan como aceite. Y luego otro que dispara fuego. Y entonces. Vamos, al recargar, cambia de una munición a otra.
Y entonces como que va haciendo ese rollo de ir alternando para prender fuego y tal, pero con la sinergia se convierte en un puto lanzamisiles. Y este arma, que es basura, pues ya estáis viendo. Da un poco de grimilla, pero bueno. La nueva temporada de Hombre un puñetazo está interesante. Sí, a mí me está molando bastante. Que por cierto, no he visto el episodio de esta semana. Para jugar a un GTA, juego a San Andreas. Sí. Grabaré el GTA y lo subiré a mi canal de YouTube, el San Andreas. Ese juego no pasa de moda totalmente. Que me tocan por loco en el Mercadona. A ver, si te pones a gritar barbaridades en calzoncillos, pues es normal. Ahora en plan, pero lo hago totalmente desnudo. A ver. Toma, toma. Ea. Ok, uno y dos. Mola. Sí, es un poco la descripción de esta cosa. Te va a molar el episodio de esta semana. Sí, eso ya lo tengo bastante claro. Por favor, veamos un furry ya hoy juntos, es muy sano. ¿Qué tal si no? Ya bastante tengo con seguir a Quetzal en Twitter. ¡Ah! ¡Oh! Buen arma. La desbloqueamos hace poco, de hecho. No sé si entendéis la referencia. Este arma tiene un montón de sinergia y todas me gustan mucho, pero no tenemos ninguna ahora mismo y no sé si la conseguiremos. Seguirá que sale en Twitter, revisar Twitter sino de cerca para evitar malentendido. Un poco. Pero no tenía calzoncillos, solo calcetina. En ese caso supongo que también un poco cosa suya por ser racista. Pero lo de gritar barbaridades en general es que no gusta a la gente, no sé. No tendría que usar este arma con esta mierda, pero lo estoy haciendo. Ah, contigo sí. Y contigo porque era exactamente igual que el segundo contigo. Que recargo. Mi mano, me parece. Eso no era mi mano, sexo normal. Me sonaba que estaba al lado de esta, pero le he dado al lado que no era. Da igual, tampoco necesito munición. Es que tengo muchas armas buenísimas. Pero no había ya un brazo que es literalmente el de Mega Man. Sí. Pero igual no entiendes, pero esta referencia es de Metroid, esto es el cañón de Samus. ¿Qué tiene diferente del que acabas de agarrar? Pues que está el ramo. Solo que puedo hacer cosas indecentes con tu cuerpo, cosas no cristianas, no. Nada de vestirme con ropa de materiales mixtos. Pero Javas me prestó 10 euros para el pollo y el pan. Es bueno saberlo. ¡Pum! Tú, pequeño puta. Little puta academia. ¿Dónde está? Ahí. Medio corazón, bien. Ha merecido la pena comerse un disparo por conseguir ese medio corazón, ¿eh? Mirad cómo me curo. Bien, otro medio corazón. Madre mía. Buenísimo, por Dios, ese esquive. Uf, 11 de 10. Fogore, por 100 euros te deja hacer lo que quieras. No. Haz lo que quieras, o sea, lo que... Por mirar el chat, bien. Bueno. Little Beach Academy. Sí. Buena serie. F. No todos los héroes llevan capa, pero este la llevaba. El robot es básicamente el Blue Baby de Isaac. Sí. Todo el mundo hace esa comparación y con razón. Yo incluido. Me hace gracia lo de Blue Baby. Es como realmente... De bebé no tiene nada. Es Isaac muerto. Pero todo el mundo, yo incluido, lo llama Blue Baby. Pues supongo que técnicamente sería más... acertado algo en plan Dead Isaac, pero así no lo llama nadie. Según en la moda, llevar capa es la peor decisión del mundo. Bueno, la peor decisión de diseño de traje. Supongo que tendrá
Habrá cosas que le parezcan decisiones peores. A ver. Como no sé. Darle la razón a Jim Carrey con su activismo antivacuna. Por 5 euros me daría un paquete de salchichas. Hombre, un paquete de salchichas es más barato que 5 euros, o sea que sí. Invocando a Baby Blue acaba mal. Esa no era la canción del final de Breaking Bad. Que por cierto, ¿cuál es la razón para llevar capa? Ser guay. 2 puntos, chachi. Eso y demostrar que no tienes miedo a que te mate la turbina de un avión. Bueno, supongo que algún personaje habrá en la ficción que tenga una capa con una funcionalidad real. Batman, por ejemplo, tiene una capa con una funcionalidad real. Bien. Maravilloso ese nada que me ha dado este objeto, ¿verdad? Me mola lo que también dispara bengala este arma, con esos disparitos aleatorios. El hombre arácnido no lleva capa y es guay. Hombre, pero con ese carisma no lo necesito. Está en la primera de lo increíble. Está en la primera de lo increíble, es la razón. Sí. A ver, además, Spider-Man no lleva capas, pero sí que tiene un traje. Bueno, además de que me parece que tiene un traje con capa. Como bien se ve en Into the Spider-Verse. Into el Spider-Verse. Hola, otra vez, como bien dicen. Voy a ver qué hay por aquí. Hulk no lleva capa y también es guay. Lando Calrissian tiene capa y no es guay. Es duro, pero cierto. Te voy a vender esto porque no sé cuánto llevo sin usarla. Y creo que seguirá así hasta que acabe. Y va a seguir así hasta que acabase la run. Dollar Bill de Watchmen también murió por llevar capa, aunque no era tan guay. Ya. Hombre, es que en Watchmen al fin y al cabo los superhéroes no son guay. Es un poco la gracia de Watchmen, se supone. Bueno, en la película no, porque sí intentan serlo por algún motivo. Bueno, por algún motivo. Porque Zack Snyder. Porque es un visionario. A ver, ya me entendéis. Dentro del metaverso de Watchmen, entiendo que se supone que quieren ser guay. Pero como bien lo describe el propio Dr. Manhattan, los superhéroes en Watchmen son personas con disfraz, personas con máscara, no recuerdo qué decía. A ver. Eso, que realmente es que son unos mierdas que van de justiciero por distintos motivos, pero por algún motivo, como Zack Snyder es super edgy y tal, y dijo, voy a coger el que se considera uno de los mejores cómics de la historia, y que hizo que por fin los cómics se, bueno, junto al Caballero Oscuro, hizo que los cómics se consideraran algo para adultos, por fin, y voy a hacer una peli para adolescentes. Y por eso hay los superhéroes, y son en plan superhéroes de verdad, y son chachis. A ver, Spider-Man 99 lleva una de telarañas, creo. Anda. 2099, supongo que. Sí, por cierto, lo de maestro jefe, supongo que entendéis la referencia. La capa es para secuestrar niños. De ser ese el caso, buena utilidad. ¿Aquí encontramos ya el secreto o...? Eso no era. No encontramos la sala secreta en este piso, ¿no? Igual es que no hay, a veces no hay salas secretas, pero bueno, por probar. Mira a Batman y a sus Robins. Sí, pero como digo, la capa de Batman tiene una funcionalidad. Guiño guiño codo codo. ¿Por qué guiño guiño codo codo? Entendí esa referencia. Con... Vale, sí. Aunque realmente Lando me gusta. En el Lego, sí. Llevar capa es caca, ubu. ¡Lo ha dicho! La cueva de un héroe es para cubrir a los niños que sufren, para que no los vean, quedan asquillos. Sí. Bien dicho, Ron Waller. Ah, vale, mira Batman eso, Robin será por lo de secuestrar niños. Now I get it. Hablando de Now I get it, a ver si en algún momento hago otro directo de Getting Over It.
Depende de cuánto tarde, a lo mejor hacemos dos escaladas en un directo. Que desde luego la última vez que escalé la montaña me duró menos de una hora, o sea que. Ya que estamos con cómics, soy el único que odia a Damian Wayne. Lo que no sé es por qué iba alguien a no odiar a Damian Wayne. Bueno, y ya en Injustice me da como todo el asco, pero eso es bastante razonable. En Injustice mucha gente da todo el asco. ¿Cómo las escapas? A ver, que realmente es eso. Entiendo que pueda tomar las decisiones que quiera, pero lo que realmente me preocupa de esa decisión es que realmente la tomó pensando que apoyar a Superman era lo correcto. Es como... si existiesen los superpoderes en la vida real, realmente esperaría que Ale el Capo nunca tuviese superpoderes porque sería un antihéroe bastante peligroso. Bueno, eso sí que llega a antihéroe. Basta ver cómo interpreta a Vistra, o sea. Matar primero y preguntar después. Pero Folgore, tú perteneces a Injustice. Es posible que sea cierto. Tampoco es que todo el mundo dé asco en Injustice. Yo lo daría, porque ya lo doy en. Iba a decir en 616 por la costumbre, pero la Tierra 1, supongo. Yo prefiero jugar al ahorcado con la capa. Normalmente cuando juego al ahorcado es con soga, pero siempre al final me acabo echando atrás. Vale, de ahí venía el disparo que me dio antes. Se me había olvidado que metieron la mierda esa, que ahora la estatua esa a veces son enemigos de verdad. Y si la golpea entra en tal. Hagamos un Sayori con la capa. Sí. El otro día en clase, sí, soy un estudiante responsable. El otro día en clase estuve dibujando a Sayori. En plan pensamientos felices, guiño, guiño. No sé por qué me he ido por ahí, es como. Me ponía triste conforme dibujaba, pero aún así dibujaba. Soy un sadomasoquista emocional. Igual que a veces me. Joder. Igual que a veces me pongo a escuchar la canción de ese momento y es como. Bien. Hombre, la canción la verdad es que da todo el puto mal rollo, pero a la vez mola. Yo iba bien hasta que Wonder Woman comenzó a radicalizar a Superman. Para cuando se dio cuenta de la estupidez que hacía era muy tarde. Sí, es que. De hecho, me parece que eso se ve cuando el gato del espantapájaro. Que también Wonder Woman está en plan. Psicológicamente con dudas, digamos, porque. Ella estuvo liando un poco al señor Supi, porque como estaba así coladita por él y quería super polla, estuvo apoyándolo mucho con sus idas de olla y tal. Y aunque Wonder Woman también está en plan full fascista y mayormente apoya la dictadura de Superman y eso, le preocupa haberlo convertido en un villano. ¿Qué más decías por ahí? Injustice, todos nos convertimos en semivillanos, menos Batman, que sigue igual. Bueno, no, hay muchos héroes que siguen siendo héroes. Y luego está, por ejemplo, Harleen, que pasa de villana a heroína. Flecha Verde, que pasa de héroe a cadáver. Shazam, que pasa de héroe a villano a cadáver. Por querer cuestionar a Superman. ¿Eso era en Injustice 1 o en 2? Porque si era en el 2, más delito todavía. Que Ale el Capo no se plantease que había algo raro. Algo en plan, este tío no me llama mucho. Cuando Shazam dijo. Shazam, ese que realmente es un chico de 15 años, ¿sabéis? Dijo, oye, igual no tendríamos que matar a tanta gente. Y él lo cogió por el cuello y le frió la cabeza con su mirada láser. No sé si os acordáis de ese momento, yo sí. Se fue precioso. A tope con la super dictadura. Voy a cañonearte un poco con hormigas. Ah. Puto señor, no digo tu nombre porque sería spoiler de en quién te basa. Realmente, hasta cierto punto podría ser irrelevante que sea spoiler de en quién se basa, pero resulta que no es irrelevante. Tengo para vender.
No. Estoy más con los cómics de Marvel que de DC. Yo también, la verdad es que... A diferencia de en el cine, en los cómics me gusta mucho DC. Pues también en general es verdad que leo pocos cómics, eso lo reconozco, no me lo voy a dar aquí de sabiendo. Sobre todo, he leído alguno que otro suelto. Cuando un personaje me interesa mucho, básicamente me estudio gran parte de su wiki, porque no tengo dinero como para comprarme un montón de cómics. Pero lo que es leerme series, creo que la única serie que me he estado queriendo leer entera, y como el que compra cómics a mi hermano y la dejó un poco a media, pues también la tuve que dejar a media, fue una de Doctor Extraño. Pero eso sí, es verdad que yo de superhéroes sé muchas cosas por wiki y por leer algún que otro cómic suelto, pero no he seguido muchas series, la verdad. No sabes lo lindo que es Spider-Man Noir. Spider-Man Noir es Urbando. Entonces Superman... Ah, tengo que atravesar a Shazam con su rayo láser. Su rayo láser. Totalmente. O sea, le cogió del cuello, le congeló la boca con el aliento gélido para que no pudiese gritar Shazam para recargarse los poderes, y le miró con la mirada láser en la frente hasta que apareció una mancha de quemadura en la parte de atrás de la capucha. Así fue la escena, tal cual. Me hizo muchísima gracia, la verdad, es decir, cuando se pasó en Justice 2 a la del capo, que eligió bando Superman y obviamente Batman muere, que decía que le molestaba que al final acabase así, porque él, digamos, eligió ponerse de bando de Superman y matar a Brainiac y tal, pero que no fue decisión suya matar a Batman. Y es como, hombre, igual le has dado la razón al señor, soy un dictador y mato a todo el que no hace lo que yo digo que es correcto. O sea, ahí a la del capo fue muy Pikachu sorprendido, me parece. La verdad que tengo anillo ese. A ver qué más me da así. Joder, qué triste, qué cosa. Vale. Lo de la muerte de Shazam es en Justice 1. Sí, eso pensaba yo, que era en el 1. Canónicamente, ¿quién ganaba? No lo sé, la verdad. Yo supongo que Batman es lo que me tiene. En Justice 1, desde luego, no hay toma de decisiones y ganan los buenos. Pero claro, en el 2 igual quisieron ir más a lo oscuro. En cuyo caso, ese universo está condenado al superdictador, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que de hecho, mira, Injustice es un evento de DC que me encanta. Y que yo sepa, Marvel no tiene nada realmente igual. Tiene cosas como Civil War, pero que claro, Civil War lo plantean desde el punto de ninguno de los dos bandos tiene realmente la razón ni no. La idea de Injustice es que Superman, el símbolo de la esperanza, se vuelve un supervillano de la hostia. Bueno y malo, vamos, eso que no existe en la vida real. Hombre, Hitler era malo. Y Superman en Injustice es Super Hitler, o sea que visto de esa forma. Yo me voy ya, amor. Hasta luego, cielo. Una hasta otra. Que te lo pases bien o duermas bien, no sé qué hora es. Supongo que a dormir no vas todavía. Hitler no hizo nada malo. Cierto. Superman siempre ha sido malo, ¿verdad? Puto Superman. Me da gracia como Hitler era malo. ¿Hasta qué punto es malo el tipo que podía conquistar la Tierra en 3 días y solo lo hizo una vez? Es tan malo. Sí, es que eso es... Es que Superman se vuelve un villano en Injustice. Era... Se supone que es súper puro. O sea, no sé si se supone que Superman es más puro que Batman, pero Batman es más incorruptible, digamos. Pero era vegano y fue el primero en poner leyes contra el maltrato animal. O sea, vegetariano, perdón, no vegano. Parte cierto, era vegetariano por salud. En ocasiones especiales podía comer carne un par de veces al año, pero llevaba una dieta vegetariana por salud, no por tal. Pero las leyes de protección animal sí es verdad y es curioso, pero bueno. Siguió siendo uno de los mayores genocidas de la historia, o sea que
visto de ese modo. Es como... si preocuparte por los derechos animales, a pesar de que las vidas humanas no te importen nada, fuese ser bueno, Pac-Man sería un gran partido político. A ver, que ahora mismo estaba ahí medio concentrado. Realmente me da un poco igual recibir daño, pero oye. Voy a usar mi mano izquierda. Que hace un huevo de daño ese arma, tío, brutal. Me he quedado yo sin fobeo, o sea que al loro. Tú de parro. Vale. Mierda. Ah, una pena, creo que iba ya para... un objeto de... ah, sí, coño. La piedra de uno azul, se ve imbécil. La verdad que cuando me hacen daño se ralentiza el tiempo. A ver, podríamos decir que el comité se... bueno, más verde Secret Empire, donde... capitán... el capitán se vuelve parte de Hydra y trata de dominar el mundo. Sí, pero eso me parece que como... como recibieron ahí su... amenaza y tal, los guionistas, porque ya sabéis cómo América con su patria, son peores que aquí con Españita. Pues me parece que la cosa quedó en que no era el verdadero Capitán América o algo así, no me acuerdo. Que eso no le he leído ni nada, simplemente me informé un poco, pero vamos. Ea. ¿Quién le inició la guerra? Porque no la aceptaron en la Academia de Bellas Artes. Un poco. Exacto, vegetarianos, los vegetarianos son del mal. Un cómic de Marvel, Capi se pasa a Hydra. Sí, pero eso, lo que acabo de decir. Es un comentario antiguo. Hitler se castigó a los judíos por crucificar a Jesús. Sí. A Hitler lo apoyaba a la iglesia, lo cual me hace mucha gracia. Recomendación de Dark Titano. ¿Quieres ver a un Superman de mala leche? Más de 9000, busca el cómic. Irremediable e incorruptible. Irremediable, supongo que... podríamos decir que... vale, sí, eso es lo que he leído antes. Vale, que lo había repetido porque no te leí, perdona. Hitler sería una gran y buena opción, entonces. Sí. Hitler rezaba toda la noche a Jesús. Puso los derechos de los animales. Luis XIV también, y así terminó. Hitler era bueno. Ubu, indeed. Mira, como me caes bien, eres amiga y tal, y me sobra la pasta, te voy a comprar toda la puta tienda. No toda la puta tienda, no me des el dinero, pero... fogueo. Te dejo ahí incluso mi tarrito de agua. Para que te hidrates. Que no, que los buenos y los malos no existían. Ahí os ha pillado Ron Waller. Dios se enojó porque mataron a su hijo y dijo... ahora se pasaron estúpidos y mandó a Hitler. Sí. Aunque su hijo también era judío. Hitler vs. Waifu. Imagínate una novela ya hoy de Hitler y Franco. Yo quiero una de Hitler y Stalin. ¿Quieres ver al Superman con mamá leche y loco? No se llama Superman, pero obvio que es. Irredimible. No recuerdo cómo era lo que escribiste antes. Irremediable. No sé. Esta persona, sí. Este directo para YouTube va mal. Este directo para YouTube va de puta madre y directo. Mañana por la mañana, a poder ser. Entre Hitler y Mussolini también. Entre Hitler y Mussolini seguro que ya hay. Bueno, y con Stalin. Que Franco era muy pringado. Qué pena, solo me ha faltado la quinta munición maestra. O sea, no está la tercera, pero ya sabéis, el ascensor. Volvamos a la brecha. Y despidámonos por todo lo alto saludando a nuestra amiga la Goblin. Un trío entre Hitler, Franco y Mussolini. Sí, la trinidad del fascismo, como yo los llamo. Ti. Oliwi. Todo vuelve a la normalidad. Uf. Sí, más o menos. No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿En serio?
No me apetece nada hablar contigo ahora mismo. Jo, qué borde. Honestamente me parece más malvado Stalin que Hitler. Hombre, Stalin al menos dentro de que era más o menos igual de basura, seguía unos ideales que él consideraba correctos. Hitler era un megalómano, o sea que visto de esa forma. El hijo de Franco y Hitler sería negro porque Franco engañaría a Hitler con una negra judía. Un trío entre Franco, Folgore y Fernando. Si quita a Franco de la ecuación y Fernando es camino, vale. El tipo de arriba de ti, ¿cómo haces que hable? Eso, supongo que te refieres a Winchester. Un momento, el siguiente es más un exorcismo que una caza. Anda, rifle de elefante, ese mola. Tiene 40 puntas huecas, vale. Los fantasmitas. Te refería a este, ¿no? A Winchester. Me pregunto qué te habrá traído aquí. Seguramente será mejor dejarlo correr. Pero qué sé yo. Recuerda, Taur, la banca siempre gana. Winchester aparece ahí después de que gane una vez en su juego de tiro. Hola, señor de los ascensores. R2G2, bien. Ah, debe ser que se me olvidó hablar con él tras la primera esta. Que yo no recuerdo si gané legítimo. A ver, sé que uno lo gané porque tenía la ala. Pero me parece que ya gané legítimamente en su juego antes. ¿Tú qué me cuentas? Vale, no he matado a ningún boss nuevo ni nada. No sé si comprarte bombas de voltereta, que son un poco mediocres. Ta, ta, ta. Y si se pone Javas. Vale. Rifle de elefante, España Trigger. Hostia, es verdad. Fernando camino de mi fantasía más oscura, la de todos. Baladradora. Amigo espacial. Voy a pillar esto. Y no sé si el amigo espacial o lanzacohetes Yari. Creo que el lanzacohetes Yari porque me recuerda a Taun en Ratchet y Clank 1. La casa siempre gana, tú puedes perder menos o más. Sí. De todo eso debes encontrarlo en Dungeon. Gungeon, no Dungeon. sí, este tío, por ejemplo, tiene tienda abajo. Y me parece que una vez le compras al menos un objeto, aparece aquí y te vende cosas. Comando, ataque aéreo, ración, pues eso, te vende cosas en plan militares de verdad. Este tío sí está aquí desde un principio, este es hermano, el del tutorial, que ya lo conoce. Este es un mini boss. Mira, te voy a... Sí, te voy a tutoriales como conocer a Blockner. Un poco mientras sigo leyendo comentarios y tal, que esto está así algo majo. Mi fantasía oscura es Juan Díaz Delgado. Atrevido por lo que veo. Uy, perdona. Sí. Ah, ¿por qué tengo que confirmar? Que sí. Una orgía entre los mayores dictadores del mundo, eso molaría. Sí. Tirar cosas. ¿Ya hoy dejabas Hitler, Franco y Juan? Sí. Ea, Readi. Ya, venga. Uy, supo leer los comentarios mientras tal. Todo, vale, sí, nada nuevo. Que bueno, sí, la mayoría de NPC están encerrados en Zelda y tal. Supongo que ya lo habrá encontrado, ¿no? Más de uno con las llaves doradas y eso. Pero luego el de los ascensores, creo que simplemente te lo encuentras en cierto momento. O sea, vale, ya me acuerdo. Tengo que hablar con Manuel. Creo que simplemente en cierto momento empieza una run y el tío sencillamente está ahí. Sí, lo vale. Pero no me acuerdo muy bien. Pero eso, me suena que el de los ascensores no lo desbloqueas como los demás. Y sí, el resto son... Son encontrarlo en Zelda ¡Muere! ¡Omae wa Mushinde iru! Por favor, déjame pasar los tres. Madre mía. ¿Aquí podrán aparecer balines con capa? De eso quiero el VR de Switch para ver el durazno de Zelda Ubu. No es mala idea. A ver. Toma. Toma. Y toma.
Por cierto, hashtag Sunkiller, pervertido. Hentai. De por aquí nada, paso de ti. Tú no eres mi jefe, ser Manuel. Déjate a... Libros malditos, nazi fascista. La fantasía más húmeda con Zack del LOL. Interesante. Ya en ningún lado consigue el kit VR de la Switch, ¿en serio? Zelda en Breath of the Wild is thick. Sí. Tengo que tirar por aquí. Ah, vale, sí, coño. Ya me acuerdo, sería gratis. Sí, de hecho era... claramente un muro. Lo que no sabía es que el muro ahora aparecía tal cual. Eso normalmente, si no me equivoco, una pared normal. Es que claro, como nunca he vuelto al tutorial después de hacer lo que voy a enseñarle al colega Dark Titano. Esto es, no sé si lo recordaría, porque claro, al fin y al cabo cuando hace el tutorial aún no sabes lo de abrir las salas secretas con fogueo. Pero aquí te encuentras el cadáver de Manuel junto con esto y esto. Que por cierto, ambos objetos hacen sinergia con el lanzaguisante y esta sinergia es la hostia. De hecho, voy a pasar un poco de la AK-47 que hay aquí. Vamos directamente al boss, porque además no tengo motivo más allá de eso para hacer esto. Y básicamente, si encuentras el cadáver de Manuel y tal, te hablas sobre Blockner. Y una vez aceptas matarlo, te puede aparecer como mini-boss. Y así pues tienes el desbloqueo y tal, ¿sabes? Lo que ir avanzando en el juego. Vamos allá. Mira qué diferencia la primera vez que te enfrentas a él, ahora con la sinergia. ¡Empecemos! ¡Pum! ¡Pum! Que me encanta que el puto lanzaguisante, que es una de las armas más patéticas del juego. Incluso el rey ese que te propone el reto, uno de los retos que hay es pasarte una sala con el lanzaguisante. Me mola que tenga una sinergia así. Espera, ese escudo. Has encontrado mi escudo. Lo que significa que conoces mi terrible secreto, sí, ya maté a la magnitud. Cierto, nunca conquisté la armazmorra, ya ni siquiera estoy seguro de que esto sea la armazmorra. Y así un tal... Como es la primera vez que hago esto dos veces, no sabía que volvía a tener el diálogo. Manuel, compañero, Blockner está muerto, lo maté. Estabas tú antes charlando con su fantasma en la entrada. Vamos a ver que no lo consiguió, porque si Blockner hubiera cambiado el pasado, no habría venido a la armazmorra y yo tampoco. Tiene sentido. Quizá también esté atrapado en la armazmorra, se tendría merecido. Se encuentra... Esto me encanta. Si lo encuentras, dale recuerdos de parte de Manny. No sé si me entiendes. ¿Quieres que lo mate? Oye, nadie ha dicho nada de matar. Pero sí, por favor, hazlo. El caso es que no me queda nada que enseñarte, bla, bla, bla. We need the Zelda Thick en VR, sí. No sabía que conocías a Estelle y Folgore. Sí, la... de una raid. está tirando los libros para... porque son teorías terraplanistas y recetas veganas. Folgore es un héroe con capa. Pues sí, de hecho, tiene capa la cazadora, más o menos. Parece más una especie de... no sé. Chaquetita del bosque. Pero si la tierra es plana y el veganismo es la solución para todo, ¡ubu! ¡Viva el carnivorismo! ¡Viva el carnivorismo, indeed! La tierra no es plana, la tierra es hueca, maldita sea. ¿Por qué no os entra en la cabeza? Y con un perro, sí. El perro a lo mejor... Esto es del tercer DLC, es de la última actualización del juego. Lo da acariciar al perro. Que además es genial porque al parecer hay una cuenta en Twitter que se llama... ¿A quién harás raid? Pues vamos a mirar, porque ahora mismo no puedo ver Twitch. Hostia, bastante gente. No sé. A ver, déjame un momentillo que revise alguno que otro. Ahora mismo recomiendo a Derian. Sí, justo estaba mirando a Derian, a ver... Le hacemos una raid a Derian. Que es majo y no tiene mucha gente, o sea que seguro que le hace ilusión. Yo digo que sí. O sea que vamos a terminar de despedir. Ah, sí, bueno, cuento que eso, al parecer hay una cuenta en Twitter que se llama Can You Pet the Dog y básicamente va repasando juegos en los que hay perros y tal y dice si puede acariciarlo o no. Y salió cuando estaban bastante al final del desarrollo de Enter the Gungeon, del último DLC me refiero.
Salió Enter the Gungeon en Can You Pet the Dog, que decía que no podía acariciarlo. Y le respondió uno de los desarrolladores con un Hold My Beer. Y pocos días más tarde, noticia, ahora puedes acariciar al perro en Enter the Gungeon. Ser humano es omnívoro, carnívoro. Sí, como más carne que lechuga, básicamente. La tierra es triangular, maldición. Mira, que le hará Ilu. Sois los dos que más veo en Twitch. Anda, mola. Pues allá vamos, bueno, termino de leer estos comentarios. ¿Qué tal? Hola, Le Random Hammond, ya nos íbamos a despedir. La tierra está hecha de pizza, maldita sea, y la luna está hecha de queso. Eso último es cierto. Pero si la tierra está sostenida por elefantes y va a ser una tortuga gigante. Sí, Gran Tatooine. No recuerdo el nombre de los elefantes. Sé que hay uno que era Gran Tifón, pero no recuerdo los otros tres. Respect a ese hombre. Sí. En fin, muchas gracias a todos por pasaros. No está ya desde hace mucho rato, pero muchísimas gracias a Rango por la raid. Y a todos los que han dado follow, por supuesto. 3 horas de directo al final. O sea que, guay. Menos mal que estas cosas no requieren edición, si no sería un coñazo. El agua es camarillo, sí. Era fuerte, Folgore era valiente, Folgore era invencible, Folgore. Cierto. ¿Y la PC esa, eh? ¿Te refieres al robot? El personaje que llevábamos antes, tío. No sé si a eso es lo que te refieres, pero fue divertido el directando. Folgore, 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 Folgore. Folgore es humano. De humano nada, hijo de puta, soy un semidios. Dicho esto, muchísimas gracias y finalizar stream.